how come ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Charlámela que me encanta. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Estamos cumpliendo 10 episodios ahora. Un fuerte aplauso por estos 10 episodios. Los primeros 10 episodios de esta segunda temporada, gracias a ustedes, gracias por compartir el contenido, por comentar, por reaccionar. Siempre se les agradece. Su me gusta, su me divierte, su me enoja, su me importa, su me encanta, lo que ustedes quieran. Y los comentarios siempre se los pido dentro del marco del respeto. Vamos, esfuércense, yo sé que ustedes pueden. Pueden suscribirse también a YouTube. Si lo están viendo ahí, es completamente gratis. Y en Facebook les pedimos un aporte mínimo para continuar haciendo este contenido. Así que también lo pueden hacer y nos apoyan muchísimo. Pero muchísimo más nos apoyan todavía compartiendo esta transmisión Así que compartan, compartan, compartan Bien, antes de comenzar permítanme que les dé el siguiente consejo ¿Sabes qué es beberte la vida? Es cuando lo dejas todo haciendo lo que te apasiona Cuando te fuerzas al máximo por tus sueños Es esa deliciosa sensación de darlo todo al terminar el día Ese esfuerzo valió la pena Te mereces hidratarte con Vital Con Vital, bébete la vida Salud Ahora sí, permítanme presentarles al flamante invitado de esta noche. Sonríe nervioso. Señoras y señores, con ustedes, Luis Gamarra. Suerte, el aplauso, por favor. Gracias. Felicito, gusto verte. Estaba reclamando porque ya voy casi dos años que estoy de vuelta en Bolivia y recién te estoy viendo. Es correcto. Es más, justamente cruzándonos aquí atrás en el backstage, me decía... Que nos habíamos topado en un concierto, ¿no? Pero sí. yo no tengo <laughs> muchos recuerdos de... Él. Y eso que no estaban, no estaban vendiendo bebidas alcohólicas al concierto. Sí, así es que... verdad, no vendían bebidas alcohólicas, pero eso no quiere decir que uno no las consuma, ¿no? <laughs> antes. ¿Alguna vez te...? Espera. Antes de comenzar Ay, formalmente no. con la entrevista hay una pregunta que es la más importante. Ya. Yeah. Porque pasa desapercibida muchas veces, pero tenés que responderme con toda la verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Excelente, te cuento. Muy bien. Vos sí. cómo estás? Yo estoy súper bien. Sí. ¿Estás bien? ¿Estás en paz? ¿Tranquilo? ¿Feliz? Muy en paz. Muy feliz. Más feliz que hace mucho tiempo, la verdad. Me encanta estar en Bolivia. Bien. Me fascina estar de vuelta. Tengo mil millones de preguntas para hacerte. Hoy vamos a despejar muchas dudas. Oye, pero pero antes, antes de comenzar sí. con las preguntas, vos sabés de que, de que ya no me llamo Luis Amarra. Sí, camay. ¿no? Pero eso esa era una de las preguntas. Sí. Me imagino que seguís siendo Luis Gamay. Claro, o sea, es, pero tu nombre artístico es Gamay. Es Gamay, exactamente. Claro, eso sí lo sabía. ¿Por qué, la, por qué el cambio? Sabes que en 10 años que he estado en la música, finalmente encontré mi propósito dentro de la música, uh -huh. que va más allá de, de entretener a los demás, ¿no? Y se trata de hacer sentir bien a los demás. Entonces, bueno, ya vamos a hablar al respecto, seguro me vas a hacer muchas preguntas sobre mi salud mental y, y ese tema. Pero en ese recorrido me di cuenta de que eso es lo, lo que me encanta dentro de la música, poder hacer sentir bien a los demás con mi uh -huh. música. Entonces dije, bueno, quiero comenzar de nuevo sabiendo y teniendo en cuenta este gran descubrimiento y aceptar todo lo que soy, no todo lo bueno y todo lo malo. Y eso significa también aceptar de dónde vengo. Uh -huh. Entonces, Gamay. ...es eh, eh, la combinación de mis dos apellidos. Gamarra Maizer. Entonces, uh -huh. aceptar que vengo de mi papá, de mi mamá, que tengo muchas cosas buenas. Y también los papás a veces nos, nos, nos dan cosas que, que no son para nosotros, ¿no? Que tenemos que dejar ir. Entonces, eh, por eso decidí hacerlo. Decidí hacer ese cambio. Así que soy Gamay, el jaguar lila. Uh -huh. Y estoy feliz de poder ayudar a las personas a, a despertar y, para, y que se sientan maravillosas. Uh -huh. ¿Sos Gamay, el jaguar lila...? Artísticamente o también en tu vida privada algo cambió. Eh, o sea, en mi vida privada hubo artísimos cambios, ¿no? Uh -huh. Pero artísticamente se puede decir que soy y que sigo siendo Luis Gamarra. O sea, mis amigos, mi familia, me siguen uh -huh. llamando Luis. No es que le digo mm, ya no, por favor, <risa> 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 ya no más Luis. No, claro, no. ahora llámeme <laughs> Gamay. Ahora es digamos, Gamay. Sí, no. sí, sí. O sea, ¿qué tuviste que dejar atrás de Luis? O qué era lo que no te complementaba ni, o no te completaba a nivel artístico de Luis. Yo te cuento que no dejé nada atrás. Ya. Simplemente lo transformé, okay. ¿no? Luis Luis Gamarra se transformó en Gamay uh -huh. y encontró su camino, ¿no? Como que no ves que la última canción de Luis Gamarra fue de viaje, ¿no? Okay, se fue de viaje. Entonces yo digo que Luis Gamarra se fue de viaje. Y encontró a Gamay, y encontrándome es, es el primer sencillo de Gamay, ¿no? Pero. Entonces no dejé nada. Yo creo que nunca, nunca nadie deja nada en la vida. Uh -huh. Creo que todo es una, una transformación. Y estoy tan feliz de haber ido artísticamente con el nombre de Luis Gamarra. Porque Luis Gamarra fue el que se atrevió a todo, el que se fue a Estados Unidos, el que se descubrió muchísimo, el que se fue en contra del mundo para amar quien quería amar, el que estudió, el que trabajó. Eh, entonces siempre voy a estar muy agradecido con el nombre artístico de Luis Gamarra, ¿no? Y simplemente quería transformar todo, todo eso, esas experiencias positivas y también de aprendizaje en, en algo que, que ya sé exactamente, sé exactamente cuál es mi camino. ¿no? Claro. Entonces es muy bonito. Estoy muy feliz en la etapa que estoy. ¿Dónde naciste, Luis? Aquí, en Santa Cruz. ¿Sí? ¿Te contaron dónde? En la clínica... ...Santa María, ¿no? En la alemana, no sé. No me acuerdo. ¿Algo así? Te, porque viste que, que nos cuentan, ¿no? Siempre sí, te, te sí, cuentan. Sí, sí. ¿Te contaron algo? ¿Tu papá alguna vez o tu mamá... ...te contó de cómo fue el día que naciste? Solo sé que nací en la mañana, a las 10 de la mañana... ...porque ahora no ve es que te, te hacen la, 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 catatral. la catatral. <risa> <risa> Y necesito... No, es, es, es muy importante... Ahora. ...la hora del día. Si no, mm -hmm. sí. Entonces, nada más sé, la verdad. ¿No, ¿no te contaron...? De cómo fue, ¿no? Simplemente que nací 4.5 kilos. No, tampoco me Grandote, pregunté. oye. Grande, grande. Grandote. Sí, bien grande. Eh, te lo pregunto porque a veces hay historias detrás de los nacimientos, ¿no? Eh, detrás del día, del día en que naciste, me daba, me daba curiosidad. Entonces, cruceño, ¿qué año naciste? 1992. 1992, eso quiere decir que tenés 30 ¿Recién cumplido? No parezco, pero sí. <laughs> sí. ¿Recién cumplido? En diciembre. O, o sea, mitad... En diciembre cumplí. Ya, ya estoy más cercano te da, al, al ¿Te 31. da bonito ese cambio de dígito. Cuando tenía 29, sí. Vos sabés que hay estas lomitas de arena yendo a, a Porongo, ¿no ves? Ya. Y antes de cumplir 30 me fui en bicicleta hasta allá a meditar, digamos, uh -huh. y, a, y a ver qué era lo que los 30 <laughs> me iban a traer. Bien espiritual, ¿verdad? ¿no? Súper espiritual. Eh, me, me he vuelto una persona muy espiritual. Súper. O sea, siempre he sido muy cercano a Dios, pero uh -huh. ahora creo que realmente estoy conectado con, con Dios de una manera donde sé que todo lo, lo que vive en este mundo... Está, está Dios ahí, digamos, uh -huh. está en vos, está en mí, está en las plantas, está en los animales, está en el aire, está en el cielo, está en el sol. Uh -huh. Entonces, eh, eso también me ha ayudado a, a estar en, en paz conmigo mismo y a entender de que tengo 30 y de verdad te digo, Marco, que siento que recién estoy comenzando no solamente mi carrera musical, sino que estoy recién comenzando mi vida. Claro, ¿No? claro que sí. Mira, la entrevista va a ser un viaje por tu vida, va me a ser un viaje. viaje por toda tu vida. Eh, o sea que vamos a recorrer parte del camino que, que recorrió Luis y parte del camino que, que ahora ha empezado a recorrer Gamay. ¿Cómo fue tu, tu etapa en, en colegio? Vos sabés de que cuando yo era niño, siento que andaba muy confundido por la vida. O sea, sentía que nadie me, me entendía. ¿Por qué? Porque era diferente, digamos, pensaba diferente, sentía muchísimo, ¿no? Y al mismo tiempo, a pesar de que era niño, me daba cuenta de, de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, mm. de lo que estaba pasando en mi familia, de lo que estaba pasando en el país, de lo que estaba pasando en el mundo, a pesar de que me acuerdo que tenía ocho años, digamos, ¿no? Mm. Y obviamente era bien difícil, especialmente en esas épocas donde el arte todavía era mucho más apegado hacia las mujeres que hacia los hombres, ¿no? O sea de niño era jugar fútbol digamos. ni siquiera jugaba básquet jugaba fútbol no uh -huh. eh, y a mí me encantaba el arte no me encantaba la música y, y siento que la razón principal por la cual me enamoré de la música fue porque de toda esta experiencia de que nadie me entendía finalmente a los ocho años por primera vez me subo a un escenario no de de, de mi colegio estaba en la paz en ese momento viviendo en la paz un escenario. ¿Por qué con, tú fuiste a vivir en la paz? Eh, porque mi papá tenía trabajo allá. Entonces me fui por tres años. Uh -huh. eh, me subo a un escenario por primera vez enfrente de, de mil estudiantes, digamos, y canto por primera vez. Y esa experiencia fue la experiencia que cambió toda mi vida. Donde por primera vez me sentí entendido. ¿No? Y la música, a través de la música, pude conectar. Con las personas de una manera que, que no podía hacerlo sin, sin ella. ¿Y todo eso lo procesaste a tus ocho años? No. <laughs> esa recién la procesé el año pasado. <laughs> ¡Ay, ay, ay! Yo dije: ¡Wow! ¡Qué inteligente era Luis que procesó a sus ocho años! ¿Te imaginas? <laughs> Toda esa experiencia, no Diego. Pero. Sí, me he perdido un millón de veces. No, esto recién. O sea, lo he procesado el año pasado porque. ¿Te diste cuenta qué importante fue ese momento? Diego? Claro, porque. O sea, vos sabés de que... Yo no empecé a, a, a descubrirme realmente cómo era. Pensaba de que sabía exactamente quién era porque dije, bueno, salí del closet, soy libre, sé exactamente quién soy. Había sido que estaba muy lejos de saber quién era. Claro. Entonces el año pasado, luego que, bueno, sé que vamos a ir por orden, pero me da el ataque de pánico, me vengo a Bolivia uh -huh. y ahí por primera vez me comienzo a encontrar. Y es por eso que mi primera canción como Gamay es Encontrándome y la última es de viaje, porque yo llegué. Me fui de viaje de verdad uh -huh. hacia adentro a, a saber quién era. Me, a me, ver qué había ahí, vamos a, había, a sacar todo. Y ahí, y y ahí saqué todo esto. ¿no? O sea, me encontré uh -huh. con demasiados traumas, demasiadas cosas. Que es la única manera, y le digo a todas las personas que nos están viendo, la única manera de realmente encontrarse es, es enfrentándose con todo lo que tenés adentro. Bien. Con lo bueno y con lo malo. Vamos, vamos a llegar ahí. Sí. Vamos a llegar ahí. <laughs> Entonces, ¿cómo fue tu, tu escolaridad? ¿Cómo eras en el colegio? ¿Eras travieso? ¿Te gustaba? ¿No tenías este apego por, por el deporte que vos, que vos me estás diciendo ahorita que lo tuyo era el arte, lo tenías clarísimo desde que sí. eras niño? Y te inclinaste hacia, hacia el arte y te apoyaron. ¿Hubo resistencia? Siento que. O sea, en ese momento tampoco mis papás entendían muy bien esta parte de, de apoyarme artísticamente. Me han apoyado toda mi vida, pero artísticamente en ese momento uh -huh. estamos hablando de niño. Yo, como niño, tal vez no sentía tanto apoyo porque no, no se le daba tanta importancia, pero uh -huh. para mí era lo más importante, ¿no? Y en realidad, de niño, luego hice atletismo, uh -huh. me volví uno de los chicos más rápidos del, del país, fui a Nacionales, etc. Y ahí también. <coughs> fui como que entendiendo eh, cómo a veces para ganar el amor de, de, de los demás comenzamos a, a querer lograr cosas uh -huh. no y ahí comenzó mi, mi yo de querer lograr muchas cosas para que para ser aceptado no yeah. eh, fui súper bueno en atletismo me volví a Santa Cruz materia favorita era malísimo en eh, música favorita o música favorita música la peor y, y educación física igual me encantaba la peor matemática <laughs> ¿Y para vos también o no? ¿Ah, para mí. Pero para sí, todos, la peor es física, matemática. Física, Ajá. creo. Física. Ah, pero física, pues ya en secundaria. Yo te sí, estoy hablando sí. de mi niñez. Claro, claro. Física, creo que fue la que menos disfruté. Saludos a mi profe Killer. Lo quiero. Era mi tutor. Me decía, ya quédate callado. Vas a pasar, pero quédate callado. No, no digas eso. Pues enfrente. Ahora todo el mundo va a saber de qué no, no, es así tu profesor. Y, y, y... <laughs> ¿Y a vos nunca eras inquieto? Súper <laughs> inquieto. Yo tenía malísimas notas de niño. Uh -huh. Malísimas. Pero en séptimo básico, que era como más o menos unos 12 años, uh -huh. me tocó una profesora que me hizo entender de que yo tenía el poder de mis acciones y de que se trataba de mí si es que yo quería ser una buena persona, un buen estudiante. Y de ahí me volví así, de aplazado en conducta, digamos, uh -huh. a ser uno de los mejores alumnos de mi curso hasta que salí del colegio. O sea, te aplazabas en conducta porque eras inquieto, travieso, contestón, sí. rebelde, ¿qué eras? Charlatán, la Charlatán. verdad. Charlatán. Charlatán y, y defensor, defensor del pueblo. Defensor. Te metías sí, en todo. En todo. O sea, veía a un profesor, digamos que yo sentía que había una injusticia a alguien y yo me paraba y le decía, no es justo, profesor. de esa persona. Hasta el, día, hasta el día de hoy soy así. Sí. Sí, me importa mucho la justicia. O sea, no, no entiendo exactamente por qué, pero. Hasta hice un test de personalidad en Estados Unidos y literal salió de que mi cualidad más grande es que soy súper justo. Un Avenger. Ajá, exactamente. <laughs> un superhéroe. Un superhéroe. Gamay el superhéroe. Gamay. Sí. Oye, tiene. Y, y me... Después te voy a decir qué que que pienso de, de, de Gamay, pero me parece súper interesante el giro, digamos, ¿no? Y el tatuaje. ¿Qué es el tatuaje? Perdón que, que pregunta así directamente. Ay, me, me salté varios temas, que, pero. ¿qué? Ahí, ahí. ¿El tatuaje? ¿querés, ¿Querés que te diga lo que le digo de chiste primero a las personas? ¿O querés la verdad? O, ¿Con cuál querés comenzar? ¿Lo que vos querrás? Pero ¿Dónde está? O soy sea, así muelo, 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 Bueno. Cuando primero me preguntan las personas, le digo… <laughs> no, mentira. No voy a decir eso porque… <laughs> <laughs> ¡Decilo! ¡No, no, no, no. tengas vergüenza! ¿Sabes lo que es? Soy uno de tres hermanos. Ajá. Y soy el hermano del medio. Entonces, el hermano del… Como soy del medio, es el que está en negrita pero en sí los triángulos para mí tienen mucho significado no yeah. eh, comenzando de que es el símbolo de mayor poder de, de todos los símbolos porque es el que recibe y da mayor energía yeah. padre hijo Espíritu Santo obviamente yo soy de tres hermanos la la o sea y los tres de todo no porque Por... hay muchas cosas de tres en el mundo y a mí me me, me fascina me fascina eso menos las relaciones de tres digamos no O oh, 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 sos oh, <laughs> de la nueva generación no. que es, poliamorosa <laughs> En realidad eso es lo que le digo a la gente cuando me pregunta. <laughs> Literal es eso, ¿Rero? ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. No, soy poliamor. Mm, ay, no sé. Es que me van a, dar, me van a hacer mucho bullying ah, si digo. Ah, tranquilo. <laughs> ay, yo creo que... No, te voy a decir. Eh, o sea, siento de que la parte sexual y la parte amorosa son dos cosas distintas. Uh -huh. Mi pensamiento es que vos podés estar con una persona en un tema amoroso... Y en un tema sexual puedes estar con más de una persona. Ya. Entonces. No crees en la monogamia, digamos. Eh, o sea. No. <laughs> ¿Sabes ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? Es que sabes que no, iba a decir que pero sí. Pero me parece perfecto. A claro. Ver, perdón, Yo, a mí me parece perfecto <laughs> que la gente tenga postura. Sí. Posturas claras. ¿Me entendés? Porque. Así vos ejercés tu libertad y también le das la libertad a la persona que quiera estar con vos. De que, bueno, mira, si yo voy a estar con vos, entonces vamos a tener una relación abierta y. No es lo mismo. Yo pienso que no es lo mismo. Me, me, me gusta practicar ambas, ¿ya? Pero yo pienso que no es lo la mismo. La monogamia y la polémica. No, no. Yeah. El, estos dos conceptos. Yo pienso que no es lo mismo la fidelidad uh -huh. que la lealtad. Son conceptos diferentes. Ya. Yeah. Para mí. Es más importante ser leal. Ya. Yeah. O sea, ser sincero. Ser leal. Leal es yo jamás. Te, o sea, leal es más Jamá, que jamás, ser fiel. O sea, jamás te traicionaré en la vida. Ajá. Yeah. Pero es más que ser fiel. Claro, es verdad. Es una charla ahí que se puede, que se puede extender, pero. Sí, ¿sabes por qué no, no nos entremos ahí porque va a ser un berenjenal raro. Ya, bueno. No voy a decir nada más al respecto. <laughs> pero bueno, entonces. O sea, no creo en la monogamia. En la, en la en monogamia. monogamia. ¿Por qué? Porque siento de que oh, sí hay personas que solamente están entre ellas dos cuando se, una vez se casan para toda la vida, pero también sé que dentro de eso, si es que, si es que la sociedad lo permitiera, sí es que, sé que eso sería tal vez diferente, uh -huh. ¿no? O sea, porque al final nadie me ha venido a decir en la vida que nunca ha querido hacer otra cosa con otra persona después uh -huh. de casarse. Y eso para mí es justamente eso. O sea, que lo podés lograr, lo puedes lograr, pero uno sufre. <laughs> no, o sea, uno sufre, le, le, claro, pero es que uno la, se priva. La fidelidad, eh, te lo digo yo, que te digo que me gusta practicar ambas cosas, la fidelidad y la lealtad. O sea, la fidelidad es un ejercicio. bueno O sea, es un ejercicio, una decisión, un una decisión constante, digamos, ¿no? De, de, elijo esto, elijo esto, elijo esto y no, elijo otra cosa. Sí. O sea, Eso es la fidelidad. Sí. La lealtad es una cuestión de, no te voy a traicionar y puede venir una enfermedad, puede venir un... lo que fuera, pero yo voy a estar con vos. ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, que hay gente que puede ser infiel, pero puede ser leal. Y lo importante es to ser totalmente sincero con, con tu pareja. ¿Vos sos ¿no? leal? Sí, yo soy leal. ¿Es una relación leal? Súper, o sea... Vos, digamos, si vos fueras mi novio yo te dijera exactamente todo, digamos, nunca, nunca, nunca te mentiría. Ajá. Y obviamente hablaría las cosas antes de, por ejemplo, estamos hablando de, 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 de digamos, la ah, de vamos a hacer algo más con alguien más. Nunca lo voy a hacer <laughs> y después, digamos, voy a venir a hablarte. <laughs> claro. Siempre lo vamos, a, vamos a estar en lo mismo. O van sea, a conciliar primero. Digamos. Exacto. Y si yo quisiera hacer, tener una pareja donde al mismo tiempo los dos podamos hacer algo juntos con alguien más, por ejemplo... Uh -huh. O sea, voy a elegir una pareja que esté de acuerdo con eso. No voy a, a obligar a otra persona a hacer algo que no quiera hacer. Digamos, Ajá. ¿no? Es, yo sé que en. en, en el. En, digamos, en el mundo de las personas eh, gay digamos, eh, hay mucho. Hay mucho de esta, de esta libertad, digamos, ¿no? Está hay más libertad. Más aceptado, más. más Culturalmente más aceptado. Sí, menos moralmente juzgado. Sí. Este, ...tener relaciones abiertas, digamos, ¿no? Sí. Ha estado ya en relaciones abiertas así de...? No. ¿No? No, no he estado. Yo pensé que me iba a decir, <laughs> ¡obvio que sí! He estado. No, no he estado, pero eso no significa, digamos, que al mismo tiempo... ...lo crea o, uh -huh. o no. O sea, esa es mi postura, la verdad, uh -huh. de acuerdo a lo que me doy cuenta. ¿No? Porque me doy cuenta que existe tanta infidelidad... ...en, en tantas parejas, digamos, que todo mm. se solucionaría... ...si es que simplemente fueran si sinceros. Hablaran, claro. Si fueran sinceros del deseo que tienen... ...de poder estar con otra persona. Uh -huh. Que es totalmente diferente a amar a otra persona. Uh -huh. Pero bueno, tengo... Así como tengo esta discusión con vos, lo tengo con bastantes amigos, digamos, que me dicen... ...no, para mí no es eso. Para mí el amor es... Re, es fidelidad, fidel fidelidad. Es fidelidad y ese sacrificio, digamos, ¿no? Como que el sacrificio es parte de poder estar con una persona. Uh -huh. Para mí, yo no siento... No no, no creo mucho en, en, en sacrificio, en sufrimiento y en, y en, en tener que estar... Uh, ¿Cómo se dice? En resistir. Yo no siento en resistir, yo siento más bien que la vida se trata de, de la sinceridad que hay y si, no sé, estás en el mejor trabajo del mundo, pero no estás feliz, ¿para qué vas a resistir toda tu vida solamente porque socialmente y económicamente te genera algo si es que no estás feliz? Uh -huh. Preferible es no resistir, aceptar uh -huh. y seguir. Estoy, 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 estoy de acuerdo en eso, ¿no? Eh, sobre el trabajo. Estoy, estoy, estoy de acuerdo en ah, no yeah. eso, sobre el trabajo. Eh, que es que hay mil maneras de ver la vida y, y, sí. y todas son válidas y cada uno y tiene, cada uno puede es, hacer lo que, quiera lo que le da sea, la gana y, ¿No sea, ves? y sea feliz. Mirá, nos hemos saltado 500 partes de la entrevista <laughs> hasta llegar a esto, pero ya que estamos voy a seguir avanzando en, en el mismo tema. Hace ratito dijiste si uno quiere tener una aventura con una o dos más personas, ¿te ha pasado ya, digamos? No, no me pasó. No, no de una relación, pero sí de una aventura, digamos. No, te cuento, ¿sabes qué? De que, un trío, digamos. ¿Sabes qué? Te cuento de que no quiero hablar mucho sobre este tema. ¿Por qué? Porque. Porque en realidad Gamay es para otra cosa. Yeah. ¿Me okay, ¿Entiendes? Okay, o sea, okay, Gamay se, se trata de un viaje interior. O yeah. sea, yo tengo mi vida personal. Ajá. La verdad que tengo muchas facetas. Mis amigos, muchos de mis amigos, digamos, te dijeran que soy a veces soy un locazo, a veces <laughs> soy super serio. Okay. Me gusta ser, digamos, bastante, tener bastante libertad en okay. mi vida. Pero no quisiera meterme mucho en eso porque no, no va no va el caso de lo que yo quiero transmitir. De que, a del personas. mensaje que querés dar, a, sí, de que querés dar ahora. No no, no, no hay problema. Después lo hablamos si se sí, quieres. Sí, sí, dale. Aquí Después te enseño. Es una cara... <risa> <risa> Siempre he tenido, digamos, este. Soy curioso, pues, ¿no? Siempre he tenido curiosidad, está digamos, bien, cómo. Bien. Después lo, después lo conversamos. Después pero estoy seguro que la gente Anita, en la casa se Anita va a quedar se... igual con la... La gente que está mirando esto se va a quedar igual ahí... Yo ya, le dije, diciendo... yo ya le dije a Anita que te explique, pero parece no, que no lo ha hecho. No, hombre. No, no, no. Son otras dudas. Pero... A ver, ¿qué te iba, te iba a decir? Eh... Volvamos a mi vida. Una de las características del programa es que la gente comparte aquí y eso genera mucha confianza. Lo que quiera hasta donde quiere. No hay presión. O sea, vamos a Gracias. hablar hasta donde vos querrás, precio. Es bueno poner límites bueno. en la vida. ¿no? Y a veces, yo antes no sabía poner límites. ¿No? Y otra, otra, otra diferencia, una diferencia que ya que me preguntabas de Luis Amarre y Gamay es eso. Uh -huh. Que ahora sé poner límites, sé, sé hasta dónde puedo llegar, hasta uh -huh. dónde me siento cómodo y, y no es necesario tampoco. <laughs> Enojarse, digamos, y retirarse, digamos, sí, sí, con sí, preguntas y sí. cosas así. Yo simplemente prefiero ser honesto siempre. ¿no? Yeah. Perfecto. ¿Y, y yo te voy a preguntar de todo. Así que vas a elegir yeah. si respondes o no. O sabes que no quiero hablar de eso y no lo hablamos. Vamos a yeah. otra cosa. Yeah. Como ahorita. Entonces, volvamos. Colegio, saliste del colegio, salí del colegio, Co saliste del colegio, te fuiste. Primero tuve un semestre acá. Ajá. Bueno, salí del colegio, me gané la lotería de residencia de los Estados Unidos. Ya, yeah. yeah. Y yo me acuerdo que ya ibas a la tele. Claro, sí, si vos Porque coincidimos, así fue nos conocimos. Exactamente, coincidimos en la U primero, creo. Sí, en la U, Ajá. Y de ahí coincidimos en que ibas a la tele, y ibas a un programa en PAT que se. Y que eh, participaste de un programa. Idolos para... de la canción, gané, ídolos de la canción. Por supuesto, ganaste mundial. <laughs> Oye, ese fue mi primer comienzo. Ah. Claro. Me acuerdo. Ese fue el semestre que yo me quedé a Bolivia, en, en Bolivia y gané eso y decidí irme a Estados Unidos. Uh -huh. ¿No? Yo estaba estudiando administra Administración de Empresa. Uh -huh. Me gané la Autoridad de Residencia y le dije, papá, me quiero ir a, a vivir. Qué? Perdón. ¿Por qué estudiaste de Administración de Empresa? Porque yo al principio no veía la música como... Una profesión, digamos, la veía mucho como un hobby. No ve? porque así, así me habían enseñado, así mi visión estaba tan limitada en ese momento que era, era ah, todo lo que era. Claro, aparte tomaba tranqui, pero pensaba yo, eh, es demasiada responsabilidad para un chico de 17, 18 años tomar una decisión, digamos, en ese momento de que te va a marcar de por vida. O sea, voy a estudiar esto y esto voy a hacer el resto de mi vida. ¿Me entendés? Así, no, no? así lo hacen. O sea, así es te que lo así hacen no... ver. ¿no Ajá. Y yo no tengo... necesariamente tiene que ser así, digamos. ¿no? Sí, yo tengo un hermanito de 17 uh -huh. que quiere irse a Andorra. Andorra. Andorra un año antes de... O sea, y no quiere entrar a la universidad tras que salga del colegio. ¿Quiere ir a...? Y a Andorra quiere ir a... Él hace streaming, ¿no? Entonces porque quiere... No ir a... paga impuestos pues, en Andorra. <laughs> ¡Ja! No. Es eh, eh, lo que sabía, ¿no? Que Andorra es un país súper con políticas liberales. Y Supuestamente ahí están todos los, los streamers. streamers. Sí, sí, ¿Cómo sí. Debes saber, eh, es de lo mío, es lo mío de otra Y mi padre... Y es y... más, nosotros pronto transmitiremos desde Andorra. No veo. Destiny, no, es mi padre, ¿no? ¿Cómo no va a estudiar? Que no, que habla con él, que no sé qué. Yo le digo, sabes qué, papá me parece excelente. Déjalo, que se vaya, que experimente y que no sé. De ahí un año o dos años uh -huh. que decida qué es lo que realmente quiere hacer. Si es que cambia de opinión, digamos. Pero es así. O sea, salís del colegio primero que no sabes nada de la vida. Cuando salís del colegio, del colegio no te enseñan absolutamente nada de lo que realmente Importa un poquito, perdón, profesores. O sea, sí, sí nos enseñaron cosas buenas, pero saben a lo que me refiero. Ya entonces no tenés nada de esas herramientas en la vida que te faltan, y ahí tenés que elegir. Bueno, qué voy a hacer por toda mi vida. Me entendés, claro. es, es terrible. Entonces, bueno, <laughs> administración sí. de empresa elegí porque mi padre me dijo eso para todo. Bueno, y administración de empresa, soy bueno en los negocios. Te cuento, uh -huh. eso es otra historia. <laughs> eh, y de ahí me fui a Estados Unidos. Y en Estados Unidos seguí estudiando eso, pero de repente ya dije, ok, estoy en otro país, tengo la posibilidad y oportunidad de, de seguir la música y fue así como comencé digamos, la hablamos. banda. Primero, primero fue American Idol, uh -huh. no, primero fue American Idol. Llegué a la semana de Hollywood Week y todo y fue súper bonito y ya después de ir a la universidad ahí ya llegó la banda. Ah. ah, contame un poquito de esa experiencia entonces. ¿Cómo fue American Idol? American Idol. Bueno, vos sabés que yo veía American Idol con mi papá desde que tenía 8 años uh -huh. acá. Y cuando estuve allá y era residente, es decir, o sea, llegué a Estados Unidos. Tenía 18. Me conseguí tres trabajos. ¿Ya? Es, trabajaba en dos restaurantes y vendiendo ropa en, en otro. Y estudiaba a tiempo completo. Cuando llegaste allá. Cuando llegué allá. Porque fue, fue una etapa que estuviste trabajando de mesero también. Sí. Y eso que antes ni siquiera era mesero. Antes limpiaba las mesas, digamos. Ya fui mesero cuando ya estaba en la universidad. O sea, en la universidad de música. ¿No? Claro. O sea, después de tres años porque cuesta ser mesero en Estados Unidos. ¿Sí? porque contaba. Porque tenés que ser súper bueno para hacerme ser mesero en Estados ¿Qué, Unidos. ¿Qué, ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué, en qué, ¿Cómo te califican, digamos, para ascenderte de limpiar las mesas a ser mesero? Eh, primero de que tenés que saber absolutamente todos los ingredientes del menú. O sea, no solamente el menú, sino lo que está en cada ingrediente. ¿Por qué? Porque hay muchas alergias, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos agarrás y me decís... Soy alérgico al gluten. Yo tengo que saber exactamente todo lo que tiene gluten, lo que no tiene. Se llama cross contamination, que si por ahí es algo que están que están cocinando para la gente que no habla inglés, contaminación cruzada, contaminación cruzada, digamos. Bueno, voy a saber este tema de alergia. Entonces, desde eso hasta aprenderte los tragos, hasta saber cómo cómo saludar a la gente, claro, cómo. cómo. ¿Vos sabés que el mesero en realidad es la persona ...que está encargada de tu experiencia. Uh -huh. O sea, de, de cómo te llegan los tragos, a, a qué hora te llega la... No tanto la comida porque también depende de la cocina. Pero en sí es, es un trabajo bastante complejo. ¿No? Es un... Hay, hay que ser multitasking, digamos. Uh -huh. ¿Cómo se dice multitasking en español? Multitareas. <laughs> Ay, mira, sabe. Oye, sabe inglés muy bien. <laughs> Just a little bit. <laughs> I can do the interview. In English? In, in English. Sure. All right, let's do it in English then. <laughs> okay then, let's <that's> do it. <laughs> All right, ask me a question. Okay, answer me <laughs> what, what I asked you before. Oh, in English? Yeah, in English. In English? The, uh, do, do you have been in a threesome before? <laughs> I'm no, not going answer Gabay that. No, doesn't eh, speak about it. <laughs> eso, exactamente. No, 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 no. I a little. Oye, up, qué vivo, qué viveza en este programa. <laughs> A ella le, le, le hice una preguntita. Para, bueno, nos no van a entender igual. ¿Estás seguro que nos van a entender igual? ¿Lo vas a poner subtítulo? Uh, le, le, sí, lo, porque <laughs> lo voy a subtitular, dice yo. <laughs> bueno, pero. Eh, total. nunca no me había puesto a pensar nunca en. De verdad que te tenés que aprender absolutamente todo del menú del restaurante donde estás trabajando porque te preguntan. Yo soy ese tipo de cliente, por ejemplo. Oye, y esto cómo viene servido, burrísimo, no tengo idea. Entonces, el mesero te tiene que decir, no, es que esto viene preparado así, así, así. Sí. Y es el que te convence, digamos. ¿no? Sí, el tema de las alergias es súper importante porque en Estados Unidos. Arras, o sea, te comes una demanda. Exactamente, o sea, la demanda es demasiado grande. Entonces, eh, tienen que entrenar súper bien a, a su, su mesero. ¿Qué te pasó en tu experiencia como mesero? ¿Alguna anécdota que te, haya, que te haya quedado o fue todo tranque? No fue todo tranqui. No creo que me pueda acordar de algo específicamente ahora, pero sé que estoy muy agradecido de haber sido mesero. O sea, no solamente porque me enseñó a trabajar con diferentes niveles. O sea, estás de trabajo, estás trabajando y, y hablando con el dueño o el gerente y estás trabajando y hablando con la persona que está limpiando los platos, digamos, no que acaba de llegar. No sé. Por ejemplo, tenía un amigo en el restaurante que acaba de llegar de, de Nicaragua que, que no veía a su familia certísimo, que todo lo que ganaba lo ahorraba para darlo de vuelta. Uh -huh. Entonces, historias muy bonitas, muy, bonita, muy interesantes de, de superación. Y puedo decir de que me desenvuelvo muy bien por ser mesero. O sea, vos me traes a cualquier persona en este momento y, y puedo entablar una conversación muy fácilmente... Entonces me ha ayudado para la vida en sí, en todo. Bien, buenísimo. Entonces pasaste por varios trabajos y ahí me estabas contando a American Idol. Bueno, entonces llego a American Idol, eh, la conozco a Mariah Carey, a Nicki Minaj. Eh, hay unos que no conoces, Keith Urban, no conoces porque es un músico de country. Uh -huh. ¿No? Oh, 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 mira, aquí lo conoces. Yo o sea, también lo conocía, pero para acá. Cuando vi tu cabello, cuando vi tu cabello <laughs> sabía que, que lo conocía a Keith Urban. <laughs> Bien, y. Eh, y esa fue una experiencia hermosa mira tuve tres audiciones antes de llegar a la televisión uh -huh. yo me acuerdo que me pagaba absolutamente todo eh, mi hotel o sea trabajaba en un restaurante mexicano y con eso podía pagarme para ir a para ir a, ¿A estas audiciones a estas audiciones y ya cuando me tocó la, la televisión mi familia de acá fue hasta allá y fue una experiencia súper bonita. Uh -huh. Llegué a la semana de Hollywood, que es cuando ya prácticamente llegas, llegas digamos, a la final de los top 50. Uh -huh. eh, y ahí me descalificó Nicki Minaj. ¿Qué porque te dijo? Porque mi acento era muy fuerte cuando, cuando cantaba en inglés. Lo cual era verdad. O sea, era mi primer año que había llegado yo a Estados Unidos. Claro. Entonces, nada, ahí terminó American Idol. ¿Estabas en ese momento en el Do You Speak English? <laughs> no. <laughs> o sea. <laughs> Mi acento era, que en realidad hasta Americano. ahora sigue siendo marcado. Claro. Y me encanta, ¿no? Eh, entonces termino eso, audiciono para Berkeley College of Music, me aceptan y ya, sigo mi carrera musical y llego a, a la banda. ¿Y cómo fue la audición? ¿Qué cosas recordás de, de, de esa audición? ¿De la banda o de América? De la banda. Pucha, vos sabés que yo pensé que la banda iba a ser mi momento. Ya, yeah. ¿no? Eh, igual hice varias audiciones antes de llegar a la televisión, que siempre sucede eso. Y llegué a esa audición eh, y fue mágico, ¿no? O sea, poder tener enfrente a Alejandro Sanz, a Laura Pausini, eh, a Ricky Martin. Canté y me sentí tan cómodo. Y no sé si viste, pero bueno, en esa época, cuando salió mi audición, fue la audición favorita de, de todas las audiciones. Entonces yo estaba muy emocionado. O sea, tan emocionado que, que no ves esos momentos donde vos decís, ok, he trabajado tanto uh -huh. y, y está llegando esta oportunidad. Lo ves como que todo está engranando, ¿no? Y fue muy difícil eh, luego estar en la competencia y que me haya... Que me haya enfermado y que me hayan sacado de, de esa manera. O sea, fue traumante. Fue... Te fue, golpeó, fue, digo. fue un momento de depresión para mí... ¿De qué te enfermaste? Bastante fuerte. Eh, me dio estreptococo. Se llama. Que es una Es una enfermedad de la garganta, así como un refrío, pero un refrío de la garganta. Que ya me había dado antes. Uh -huh. Y. Pero todo. O sea, obviamente ahora sé que todo. Pasa por algo. Todo pasa por algo, como te dicen por cada desgracia. Todo pasa por algo. <laughs> pero es verdad. Es verdad. Es verdad. Todo pasa por algo y no. Tal vez si me hubiera seguido ese camino, no. 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 No, no, no fuera ahora. No supiera. Exactamente. O sea, no supiera. Cuál es este propósito que tengo, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada, fue difícil. Si quieres que te siga contando un poco de mi historia, en realidad, no sé si vos sabés que yo dejé la música por dos años. No sabía. Uh -huh. Mis últimos dos años de Estados Unidos, eh, dejé la música y comencé a hacer bienes raíces en Boston. ¿Por qué ese cambio tan drástico de alguien que está completamente. De, que de alguien que desde los ocho años está, está abocado al arte a bienes raíces? Vos sabés que. No sé si alguna vez has tenido ese miedo, digamos. Como que te ha llegado el miedo en algún momento, no sé por ahí, cuando supiste que ibas a ser papá, digamos. Puh, he tenido miedo eh, mil veces no, en mi vida. O sea, el tema, el tema de del arte no muchas veces uno de los sacrificios grandes que a veces hace es el tema económico uh -huh. ¿no? y yo hasta este punto eh, estaba con con mi novio ¿no? y de alguna manera también en ese momento él no no me, no me apoyaba como que me, me bajaba un poco uh -huh. no me decía que vuelvo a la realidad eh, y fui dejando de creer en mí o sea fui dejando de creer en mí completamente Tenía depresión. Que en ese momento ni siquiera sabía que tenía depresión. Porque no sabía nada de mi salud mental. Y terminé con mi novio. Me mudé a, nuevamente a Boston porque estábamos viviendo una hora. Y dije, ¿sabes qué? O sea, me sentía tan mal. Sentía que, que no solamente en ese momento mi novio, sino la sociedad en general... ...me presionaba para ser este adulto que ganaba muchísimo dinero, que como que... Lo que yo apreciaba, nuevamente era como cuando estaba y era niño. Lo que yo apreciaba y lo que yo quería no era lo que veía que el resto quería. Y me dejé llevar por, por el miedo y mis inseguridades y, y decidí parar en la música. O sea, al punto donde no no podía ni siquiera cantar en un parque porque me ponía a temblar. Digamos, ¿no? o sea, me había perdido completamente. Uh -huh. Y ahí decidí hacer bienes raíces. Y yo tengo la la bendición digamos de que sí so, no soy no soy de esos artistas que so, solo puedo ser artista digamos solo puedo cantar solo puedo componer no sé hacer nada más como dijiste soy bueno en los negocios claro soy soy bueno en los negocios y tengo experiencia en otras cosas entonces me puse a invertir en bienes raíces eh, tuve una oportunidad que probablemente cualquier persona hubiera estado increíblemente agradecida digamos y yo también estaba agradecido pero no era para mí y llegué a un punto donde tenía un asistente, ganaba mucho más dinero de lo que pensé en mi vida que, que iba a ganar y estaba súper vacío, ¿no? Y fue ahí donde justamente me dio el ataque de pánico uh -huh. y a raíz de eso me ¿Cómo dio... ¿Cómo fue odio. que te dio un ataque de pánico? Eh, Yo he tenido un ataque de pánico, por ¿sí? si acaso. O sea, ¿Ah, sí? Que horrible. El, yo no quiero contar lo que me pasó a mí porque no es el momento ni el lugar, pero quiero que sepas que, que me te voy a entender. O sea, Gracias. Eh, eh, lo ¿qué te pasó? Sabes que me pasó que me dejé de escuchar. O sea, obviamente ese día te voy a contar lo que me pasó, pero pero yo creo que dentro de todo todo se resume a que me a que dejé de escucharme, que seguí una vida que no era para mí. Para tener el aplauso de mi familia, de mis amigos, de, de mi entorno, ¿no? Y a pesar de que por dentro yo sabía de que ese no era el camino, en ese momento esos aplausos externos fueron más importantes de lo que yo quería hacer por dentro, digamos. ¿Los aplausos externos son esta validación que buscabas Exactamente. en tu pareja? No solamente mi pareja, que ya no tenía pareja, pero ah, supongo que sentía que, que quería demostrar algo. Ok. ¿No? Eso era, quería demostrar algo, quería demostrar... A, la, a los demás, a quería, la sociedad. Al... Más, y hasta él, digamos, y, y todo. O sea, quería demostrar de que yo no solamente era un, un artista, digamos, que ahora siento que es lo más valioso que tengo, es que, que tengo este talento, digamos, pero en su momento, donde estaba perdido, era... Yo te voy a demostrar cuánto dinero puedo ganar. Digamos, yo te voy a demostrar que, que esto que me, que me lo estás... ...refregando en la cara... Eh, ...lo puedo tener mucho más rápido que vos. ¿Me entendés? Y llegué a ese punto donde... ...trabajaba todos los días, me levantaba a las cinco... ...o sea, tenía tantos clientes, ¿no? Que me levantaba a las 5 de la mañana y me iba a dormir a la una de la mañana. Y así lo hice durante un mes. O sea, había... Lo, ganaba tanta plata y, y... ...y ahora me pongo a pensar y... Y me sentía tan vacío. O sea, iba, iba a un teatro a ver a una amiga a cantar, por ejemplo, y me emborrachaba y me ponía a llorar. ¿Y por qué? Porque no importaba que haya hecho, no sé, 10 mil dólares ese día, no importaba el dinero, nunca nada de lo que estaba haciendo en este momento me iba a hacer sentir como ella se estaba sintiendo en ese momento. Claro. ¿No? Y así fui, te fui teniendo diferentes cosas donde. Yo mismo me decía, ok, este no es el camino, pero seguí, seguí, seguí empujando, ¿no? Uh -huh. Seguí siendo falso a lo que realmente quiero hacer por los demás, uh -huh. y eso me llevó a que un día colapse, ¿no? O sea, estaba con, con mis amigos en, en Nueva York, estábamos volviendo a Boston, estábamos en un Uber yendo a recoger el auto, y de repente comencé a que no sentía mis piernas, <laughs> ¿ya? Y era como que qué raro. Eh. Habíamos bebido igual altísimo la noche anterior, que no ayuda por si acaso... La deshidratación. A, a la sí, exactamente. <laughs> y de ahí cuando ya me salgo del Uber, ya no siento nada de mi cuerpo, no siento mi cara, y ahí es como, digo, bueno, me voy a morir, digamos, me estoy me está dando una embolia, me estoy muriendo o algo. Y gracias a Dios fue, o sea, un ataque de pánico. ¿Cómo lo, cómo lo manejaste en ese momento? Eh, Porque es la sensación inminente de muerte digo sí fue terrible más bien habían unos bomberos en la esquina que me ayudaron me dijeron que me calme pensaron que yo estaba en, ¿En droga? droga. hasta cuando llegué al hospital pensaron de que yo estaba en sí, drogas sí. tuvieron que hacerme eh, pruebas no y vos sabés de que esa experiencia me tuvo por dos meses sin poder responder un email sin poder hablar por teléfono con mis amigos sin poder ir a cenar sin poder ver nada en la televisión, o sea, no podía ver ningún grito en la televisión que normalmente alteraba. me alteraba. Eh, y así estuve dos meses y vos sabés que a pesar de que fue un momento tan terrible en, en mi vida, ahora lo siento que es una de las bendiciones más grandes que me, que me ha pasado, porque para mí ese es el momento donde comenzó a nacer Gamay. Ese es el momento de donde desperté. ¿Ese fue el momento en el que Luis se fue de viaje? Exactamente. O sea, donde comencé a irme de viaje hacia adentro. Donde dije, uh -huh. ¿sabes qué? No importa cuánto estoy ganando. No importa dónde estoy en este lugar. No importa cuánto los demás aprecien lo que yo tengo. Uh -huh. Esto no es para mí. Así que dije, papá, mamá. Estoy renunciando a todo. Estoy vendiendo todo. Me estoy yendo a Bolivia. Y voy a hacer música 100%. Bueno. Esa fue la decisión que cambió tu vida. Diego. Esa fue. Esa fue. Uh -huh. ¿Te sirvo? No, oh, tranqui, tranqui. Sí, sí pues. Gracias. Está mal. Está, está, está pegajosita. <ríe> <ríe> está bueno, está bien. <laughs> ¿Qué tía.? Bueno. ¿Cómo fue descubrir tu, tu sexualidad, Luis? ¿Cómo fue el proceso? Un proceso desde que nací hasta que. <ríe> <ríe> literal. O sea, no, no desde que nací, pero yo me acuerdo que tenía, por ejemplo, cuatro años y ahora entiendo todo obviamente en ese momento no pero sí me sentía atraído de una manera diferente con mis amiguitos uh -huh. o en la adolescencia igual digamos o sea ahora creo que hasta he tenido amigos que en su momento hasta he sentido que he estado enamorado digamos de ellos no en la adolescencia en sí, la adolescencia mente, ¿no? claro pero no lo sabía no simplemente tenía atracción a los chicos y no sabía absolutamente nada de lo que significaba uh -huh. o sea imagínate crecer digamos con esto que obviamente ahora ahora sé que no, no tiene nada de malo pero en su momento con esto donde todo el mundo dice que está mal no yo que siempre he sido súper religioso digamos también Dios decía que está mal y cargar esa mochila desde no sé, desde mis seis años digamos desde mis seis años sé, sé que me gustan los chicos de alguna manera uh -huh. cargar con esa mochila toda tu vida hasta que llegas a los 21 que fue donde ya salí del closet no cuál fue tu momento más duro en, ese, en esa en ese proceso digamos en un momento que capaz te sentiste más más preso me imagino que debe ser una cuestión de no sé, yo nunca he experimentado, y muchas personas hetero por ahí nunca han experimentado esa, sens esa sensación de falta de libertad, ¿no? Uh -huh. Porque. Sí, o sea, imagínate, no sé, y son cosas Cursis, pero son cosas cursi Cursis que, 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 sí las recuerdo, no sé, es San Valentín, por ejemplo. Uh -huh. Y quieres darle una tarjetita a una persona que vos amás, uh -huh. o que vos, o que te gusta, digamos, ¿no? Ya. Yeah. Eh, Nunca pude hacer eso, digamos, con, con nadie realmente, porque no, no, no sentía la necesidad de hacerlo con chicas. O sea, y trataba muchísimo, ¿no? Intentaba, sí, hecho, yo tengo un montón de amigos, <laughs> muchos amigos gay. Eh, y, y siempre soy me gusta mucho conversar, ¿no? Y aprender. Este, pues también me, me ayuda a tener una mente más, creo yo, más abierta, más. No, y está súper. Más. No sé. Todos los hombres heterosexuales sean como Marco. No, es que... No, para mí, es que como vos dijiste, para mí tampoco tiene nada de malo que te guste una persona... Claro, es ni fu ni fa, digamos. O sea, ¿eh? uh -huh. so, todos somos libres. Claro, es como La hamburguesa libre. y pizza, digamos. <laughs> claro, es que todos, es así. Claro. Eh, pero, ¿cómo fue, digamos, eh, ese momento que querías en San Valentín entregarle a Lolo? miedo que te rechacen? ¿Sentías que le gustabas también a tu amiguito? No, o sea, era era una, o sea, pensaba que era pecado. Uh -huh. Entonces, imagínate tener algo que todos los días, digamos, rezás, porque yo rezaba todos los días y le decía a Dios, por favor, ¿por qué yo tengo esto? ¿Por qué a mí me gustan los chicos? ¿Por qué tengo, o sea, porque tengo esto oscuro dentro de mí, no? Eh, y eso en realidad creo que era lo peor porque yo lo que más quería era ser una persona buena pero no importaba que era el campeón de atletismo que era el mejor alumno de mi curso no importaba lo que hacía siempre tenía esa mancha dentro de mí qué vos sentías que yo sentía que yo no que, soy no, malo no, no solamente esa... que yo sentía sino que lo que lo escuchaba no porque fui a un colegio católico no, entonces claro. lo escuchaba ahí lo escuchaba en la iglesia lo escuchaba en la tele lo escuchaba en mi familia pero nadie más lo sabía y nadie solo sabía vos. Entonces, imagínate tener... Imagínense un niño de, digamos, ya ocho años, ¿no? Que, que se sienta así. O sea, vos... Yo al menos siento que como, como padre uno nunca quisiera que su hijo se sienta así. ¿No? Entonces, eso es súper duro y es algo que, que acarrea también una especie de trauma hasta el día de hoy para mí. Porque por nada más, muchas veces siento que no soy suficiente. O sea, hay veces que. Muchas veces. En realidad. Sigue mi, pasando? mi mayor problema ahorita que estoy trabajando es que siento que no soy suficiente. O sea, hay veces que siento que no he hecho nada en la vida. ¿Me entendés? Y tengo amigos y me dicen, pero ¿cómo vas a decir eso si mira esto, si mira lo otro? Y es como que no. O sea, siento que no soy suficiente. Y eso es porque he estado buscando. O sea, esta. El, el ser un, un niño, un adolescente gay, uh -huh. me enseñó de que. ...necesitaba hacer muchas cosas externas para recibir la aceptación de los demás. ¿No? Uh -huh. Y probablemente es el peor consejo que te pueden dar en la vida... ...porque la única manera de sentirse pleno y bien conmigo, con uno mismo... ...es siendo sincero con lo que vos querés y con lo que vos sos... ...y amándote a vos mismo. Uh -huh. ¿Nada, nada que realmente vale la pena lo vas a encontrar afuera. Todo está acá. Todo está adentro. Sí, yo ahorita debe haber un montón de gente en los comentarios diciéndonos de todo, ¿no? Ay, Me imagino no. que estás acostumbrado de alguna manera. Sí, súper acostumbrado. Oye, y... aparte que, ¿sabes qué? Ya, está bueno que en Bolivia creo que son, son ex extra malos chicos, ya, chicos y chicas y chiques. No, aquí va. perdón, antes de <coughs> dejarte terminar, justamente por qué iba mi ese comentario. Porque quería preguntarte cómo es la vida de un hombre gay en Bolivia. Mira, yo te voy a hablar desde mi lado de privilegio. Lo primero que te voy a decir porque tengo que aceptar de que soy un hombre gay súper privilegiado, privilegiado económicamente, privilegiado socialmente. ¿Por qué? Por desde el color de mi piel, desde ...que fue una, un, una... persona que tuvo la oportunidad de ser educado. Fui una persona que tuvo la oportunidad de salir al exterior. Y eso me hace un hombre gay privilegiado dentro de nuestro país. ¿No? Uh -huh. Entonces, decir que mi experiencia es la experiencia de, de todo el país sería muy irresponsable de mi parte. Uh -huh. Porque la verdad es que yo he tenido novios hasta acá en Bolivia. Nunca me he sentido... Eh, nunca me he sentido inseguro. ¿no? hasta le agarro la mano a la persona con la que estoy donde voy eh, dentro de mis círculos todos me aceptan mis padres me aceptan mis abuelos me aceptan entonces en realidad lo, lo, lo más preocupante no está en lo que, en lo que yo represento no eh, y cómo es mi vida en realidad pero sí está en la mayoría de las personas de, del país no eh, tal vez personas que tienen que han tenido una educación más limitada que tal vez sus papás han tenido una educación más limitada que tal vez ni siquiera nunca salieron del país no o personas que están bastante metidas en el tema religioso no eh, o indígenas que son parte de la comunidad LGBT o sea si a nosotros nos falta todavía tanto socialmente imagínate ser de un pueblo pequeño de de, de Bolivia de un de un barrio alejado, ¿no? De una casa que económicamente no tuvieron lo necesario para, para darte una, una buena educación. ¿No? Uh -huh. Y más allá de ser un, un, un hombre gay, imagínate las personas eh, trans del, del país. O sea, imagínate lo difícil si, si seguimos hablando, digamos, y en realidad la mayoría, muchas personas del país todavía tienen problemas con. con ...dentro de la comunidad con las personas gay, lo, las lesbianas... ...las personas trans la tienen mucho más difícil. O sea, son personas... ...que no pueden ni encontrar muchas veces trabajo. Que no las tratan de una buena manera. ¿no? Uh -huh. Entonces... ...en ese sentido es algo que yo siempre he querido... ...mostrar, digamos. Siento que artísticamente tengo una oportunidad para... ...para ser para una voz, ¿no? Y lo que yo represento es... ...más que todo... ...el expresar que todos somos iguales, que todos valemos lo mismo, uh -huh. ¿no? Eh, y eso. Y estoy moviéndome no solamente como artista, sino que en Bolivia desde que he llegado... ...me, me he movido con la embajada americana, con la embajada francesa, eh, con fundaciones... ...y otras empresas privadas en, en el país uh -huh. para hacer... para que poco a poco, digamos, vayamos mejorando... Pero tengo que decir al mismo tiempo de que hay muchas personas valientes de la comunidad LGBT que con muy pocos recursos hacen muchísimo por el país. Uh -huh. Y por nuestra comunidad. Súper. Yo pienso pues que todo el mundo tiene que ser completamente libre. ¿no? O sea, y tu libertad termina donde, donde... Mientras no lastimes a otro. ¿Me entendés? Sos libre Es lo que querrás. Sí, no, claro. no lastimes a, mientras no lastimes a otro. ¿no? Eh, y como te digo, yo... A todos mis amigos que son gays, lesbianas, tengo amigos trans, igual de todo. Todos, todos mis amigos. Los super apoyo y todo. Pero yo tengo mis, mis diferencias con el tema de, de ideología de género, por ejemplo. O del lenguaje inclusivo. Para mí la inclusión real, digamos, ¿no? no está en el lenguaje. Por ahí hay mucha claro. gente que piensa diferente, pero es, son cosas para mí distintas. Claro. Y el lenguaje inclusivo, o sea, es lo mismo. Tal vez... Por ejemplo, a mí tampoco a mí no me afecta el, el, el lenguaje inclusivo Ajá. porque yo para mí yo soy él, mm. ¿no? Yo soy él, vos también sos él, ¿no sí. ves? Bueno, pero pues, ahora ¿há? a mí me parece, o ah. sea, claro, es, pero, esa, ese debate claro. a mí me parece wow, Claro, pero ¿sabes? En tema. parte por qué puede ser porque vos realmente no te identificas en lo absoluto con, con eso. Uh -huh. Pero ¿qué pasaría si, alguien, sí. si es que de repente Vos sí... así así como vos uh -huh. podés ser gay, digamos. Uh -huh. ¿Qué pasaría si vos te quisieras identificar como como ella y por algún motivo fuera, o sea, digamos que somos amigos. Dejándote <laughs> rías. No te rías, no, no es que te rías. por me río. No, pero es que espera, te, quiero hacer, te quiero hacer, un punto. Ya. Ajá. Vos y yo somos amigos. Ajá. ¿No ve? Y vos me importás muchísimo. Ya. Yeah. ¿Ya? A mí digamos que a mí no me importa el lenguaje inclusivo. Yeah. Okay. Ya. Pero vos sos mi amigo. Y yo te amo. Ajá. Y vos me importás muchísimo. Yeah. Entonces, si para vos es importante que te diga un pronombre diferente, uh -huh. ¿por qué no te lo voy a... por qué no voy a respetar eso de vos? No se porque no se trata de mí. Uh -huh. no, se no tiene nada que ver conmigo. Uh -huh. tiene, ver tiene que ver con vos. Entonces, uh -huh. si para vos es importante, digamos, si, si vos te llamás... si vos te llamás Marco y de repente querés llamarte Gabriel... Uh -huh y me decís ahora soy Gabriel claro perfecto te voy a seguir diciendo Marco uh -huh. o te voy a seguir diciendo Gabriel porque vos porque yo te amo y yo Ajá. quiero y yo quiero que vos te sientas bien que yo me siento feliz no, a ver entiendo entiendo cómo lo planteás. y por supuesto si fuera solamente que, llamarte por un nombre diferente uh -huh. o un pronombre diferente lo haría ¿no? solamente uh -huh. que creo que ahí se abre una puerta con lo eso justamente con lo que me o sea, yo quiero que, que me o sea, es un debate muy largo ya, pero por es ejemplo, raro. yo quiero yo quiero y, y, y es y es rocoso, como te digo. Y pues no sé, por ahí te, te puedo decir que yo me quiero pues identificar como un millonario y quiero que me traten como un millonario porque no es importante lo mismo, para boy. mí. No o, sea, es lo mismo. o sea, yo sé que son cosas diferentes, Pero que una misma lógica. A ver... Pero Entiendo es que yo que es una. No es lo mismo, de... sabes que tengo, tengo una, un familiar que, que me dijo que estábamos hablando de, de las personas transexuales Ajá. y me dijo y yo vi un show que de repente un tipo eh, se creía lobo, o sea que porque se cree lobo vamos a va... yo le dije le dije tía pues es que no es lo mismo, o sea realmente no. Luis no yo sé mismo. que no es lo mismo pero hay gente que se cree el lobo y quiere que lo traten como lobo. ¿No ha visto? Claro, he visto. Pues. Yo he visto un montón de cosas Pero, que ya digo, ya. Eh, o sea, como vos dijiste, es bueno también poner límites, digo. Porque se pueden ir a cosas más, cada vez más... O elevadas. sea, yo creo que va... el principio va con lo que vos dijiste. Uh -huh. Que no lastima de, al otro. De ¿no? que si vos querés ser lobo, sé lobo. Ser lobo. Yeah. ¿Me entendés? Pero también lo que no me gusta es que muchas personas utilizan esos, esos ejemplos que están tan al extremo uh -huh. para dañar a la comunidad LGBT. Por supuesto, yo no, ¿No? estoy de acuerdo con eso. O sea, eh, por eso te digo, yo no estoy de acuerdo con eso. A la libertad, a mí me parece, que uno la tiene que ejercer en pleno derecho. Ahora, particularmente el lenguaje inclusivo, a mí me parece no lo suficientemente inclusivo. A mí, ¿por yeah. qué? Porque más inclusivo me parece el braille. Yeah. Más inclusivo me parece un lenguaje de señas. O sea, ese tipo de, ese tipo claro. de, de inclusión me parece más importante que por el pronombre que te voy a llamar. Porque mal que mal, no te voy a hacer un daño. Puede que no te guste, puede que no te identifiques, ¿me entendés? Uh -huh. Pero no te voy a hacer un daño. Pero, Pero ¿y cómo sabes que no vas a hacer un daño? No te, porque físicamente no te puedo lastimar con una con una, con una palabra, digamos, o con un pronombre. Claro, no es un pero insulto. Igual, todo, pero igual el lenguaje de señas no vas a ser al... claro. Todo es emo... Aquí todo es emocional. Sí, correcto. correcto todo es emocional. Pero ¿A qué me voy? Este... O sea, no porque el lenguaje de señas sea importante, quiere decir de que lo otro no sea importante. O sea, ¿por qué los dos no pueden existir? No. <laughs> sí, pueden. Yo lo, te doy una apreciación personal, digamos. ¿no? Yo que soy, eh, digamos. Muy pro LGBT. Moja, ¿no? Ajá. Eh, no has llegado ahí todavía. Ya. No, ¿Y? no. <laughs> Eso, ¿eh? eh de, de, hay cosas a las que no voy <laughs> a llegar, <laughs> Luisito, pero. Ya vas a llegar. Pero ya yeah. no, hay cosas a las que no voy a ya, llegar. Ya pero... te voy a transformar. ¡Bien! <laughs> yeah. No, pero hay, hay, como te digo, hay cosas que para mí son. Para mí, ojo, hablo, para mí son más importantes eh, que que otras, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, yo lo pondría detrás de una fila de cosas que creo que valerían la pena discutir, por ejemplo, claro. me parece mucho más importante, eh, Uf, y por ahí gente en mi familia que está viendo esto me va a querer matar, pero yo pienso que la gente debería ser capaz de unir su vida legalmente con quien le dé la gana, y en este país debería pasar. Ya va a suceder. ¿Me entendés? No, no entiendo lo que decís, pero como y, te digo, ejemplo, es, algo, y hay otra cosa, es algo tan subjetivo. Hay, hay otra cosa, por ejemplo, que me gustaría oh. conversarlo con vos, así a, a modo de, de charla, uh -huh. que es, por ejemplo, soy, eh, o sea, pienso eso, digamos que el matrimonio gay debería existir en Bolivia, pero estoy en contra del aborto. ¿Me entendés? Y hay mucha gente que asocia las dos cosas, o sea... O sos pro vida o estás, o estás a favor del aborto y apoyas a la comunidad gay. O sos pro vida y, está, o, y estás en contra de los gays. Y te llevan todo el tiempo. No sé si has visto o si te pasa. Te llevan todo el tiempo a, a, a dividirte. A tener que elegir o lo uno o lo mm. otro. Y yo, y eso, por ejemplo, yo estoy a favor de... Va, so va a sonar bien, Javier, mi ley esto ya. Pero a favor de la libertad, la... La propiedad privada, el derecho a la vida. Sí. ¿Me entendés? Sabes que yo, reconociendo de que, digamos, hay muchas personas que piensan tantas cosas sobre mí porque soy gay, uh -huh. ¿no? Pero hay muchas personas que, que, que piensan y pueden pensar lo que quieran, pero nunca van a saber exactamente cómo es porque no son gays. Entonces... ¿Cómo vos podés saber de que mi amor no es real, no es, claro. joenino, no es genuino, no viene de Dios? Si es que vos nunca lo has vivido. Y para mí lo mismo viene del tema de, de, del embarazo y con cualquier tema en el cual yo nunca voy a saber. O sea, vos nunca vas a estar embarazada. Uh -huh. Nunca. Entonces nunca vas a saber lo que realmente es o no es porque, no, porque no, no vas a poder estar embarazada. Entonces cuando a mí me preguntan eso, digamos, o me preguntan, eh, por ejemplo, de las personas... Eh, trans, yo sí puedo tener una, una opinión al respecto. Pero nunca voy a saber lo que se siente ser una persona trans. Uh -huh. Y siempre estamos en el mundo queriendo tomar decisiones para, la, para otras personas de cosas que ni siquiera podemos entender porque no lo somos y nunca lo vamos a hacer. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, ¿qué opinen las personas? ...que directamente, digamos, le, les afecta de alguna u otra manera. Uh -huh. ¿No? Entonces, eso es lo que yo pienso al respecto de... de todo y siento que muchas cosas son muy subjetivas. Uh -huh. O sea, para vos eso es importante, para otras cosas no es importante. Uh -huh. O sea... Es, ...todo es tan subjetivo y... y ...como di dicen por ahí, solo sé que nada sé. Uh -huh. O sea... Yo pienso... A, ...a lo que me voy es que no necesariamente tiene que ser o, o una cosa o, o... lo otro. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, no te, Creo yo que justamente hablando desde la, de, 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 ejercer tu libertad, ¿no? De o sea, sos libre. Claro, digamos. vos decís, digamos, de que no, no tengo que ser o de derecha o de izquierda, Ajá. además puedo ser de derecha, pero me pueden gustar unas ah, cosas claro. de izquierda. Y, sí, sí. yo o sea, pienso que, que, que está todo. O sea que no necesitas tomar un tomar un bando. O sea, sí. yo he o sea, Yo he ido con mi mujer a un boliche ahí, por ejemplo. Aquí. Le he pasado bomba, socio. en pocos lugares le he pasado mejor. O sea, sí. increíble. Los clubs que hay son los mejores clubes. Aquí, Aquí es brutal. A y mis amigos. Los club que hay son los mejores seguramente hay un montón de amigos que piensan diferente a lo que yo pienso. Muy diferente. O sea, tenemos una distancia brutal entre lo que yo he visto y he vivido y entre lo que ellos han visto y han vivido. Discusiones, este he tenido mil. Digamos, ¿no? Imagínate, yo soy pescador. Me gusta la pesca. Tengo amigos que están muy lejos de donde yo estoy, en lo, lo que pienso. Yo, Richie, como te digo, y le he pasado brutal, y me encanta, y siempre me han tratado increíble. ¿Me entendés? Porque no es que te vas a pillar con un grupo de, 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 de gente que no es normal. O sea, todas son normales. Todos somos normales. No, completamente. Y, o sea, y no es que vamos a ir a querer besarte. ¿verdad? Ajá, pero te juro que. Oye, tengo amigos, tengo te juro amigos, que a ver un grupo tengo, de amigos tengo amigos heterosexuales feísimos, ya, así, uh. Que agarran y. No, ¿cómo voy a ir? mirar? el de allá ya me está mirando. Le digo. No, te lo juro. Le digo, nosotros también tenemos gusto por socio, si acaso. Yo pienso, por ejemplo, yo pienso. Puta, Alisten para el clip, porque se va a ir viral lo que voy a decir. Yo pienso que todo varón que sea homofóbico. Eter, o sea, que todo varón que sea homofóbico es porque tiene miedo que su culo lo traicione. ¡Uy, no! Literal. ¿Me entendés? Obvio. O sea, si son... Si, 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 si te pasa eso, yo pienso que tenés que... ¿Alguna dudita tenés que tener? Porque yo, por ejemplo, que soy heterosexual, me la paso brutal y no estoy todo el tiempo pensando que van a venir... Oye, es que pareciera... Yo te voy te lo a contar. Juro. Eso es lo que acabas de decir, a pesar que nunca lo dijera de esa manera. Ñe. <risa> <Yeah>. <risa> Tiene mucha verdad. Sí, ¿no? Eh? Tiene bastante verdad. Y te lo digo porque... He hablado con muchos amigos que ahora son parte de la comunidad que en su momento fueron bastante homofóbicos. O sea, yo Yo personalmente, cuando ya sabía que me gustaban los chicos, pero no quería ser gay. Era como que no quería tener amigos, digamos, que sean gay, ¿Me entendés? ¿Y por qué? Ese es un, y ese es un tipo de homofobia. ¿Por qué? Por nada más por mi inseguridad. Entonces, no estoy diciendo de que pasa 100% porque hay muchas personas que por un tema religioso deciden, digamos alejarse y no aceptan, ¿no? Pero muchos... Muchos hombres es por inseguridad a sí. ellos mismos, digamos, Sí. ¿no? Estoy, estoy completamente de acuerdo con vos. Así que a los que están aquí escribiendo cosas en los comentarios, por ahí están en negación. Para, para que lo sepan, ¿no? A mí me encanta. Y yo siempre me no, meto en esto. que legendaria? te voy a decir algo? Las per muchas personas piensan que ser gay es lo peor. ¿Cómo? Yo te, yo te digo... Muchas personas piensan, ¿no? Yo te digo que ser gay es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, o sea, qué aburrido sería ser heterosexual, de verdad. <laughs> o sea, bueno, <laughs> o sea, está bien, Dios. O sea, te prometo. No te voy a decir? Ay, me muero por no. O sea, yo te diría yeah. que, que te, yo, yo te diría que lo mejor que me ha pasado es ser hetero, digamos, ¿no? Claro, Pero... exacto. O sea, y es increíble cómo pude haberme lamentado tanto, toda y, es, y por eso, por eso es tan importante la visibilidad LGBT. O sea, muchas personas dicen. ¿Acaso yo digo que soy heterosexual? ¿Acaso yo tengo un parade, de, 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 o sea, un, un, una marcha de por file, ser uh -huh. hetero? Le digo. Claro, pero vos tenés el privilegio de haber nacido en un mundo donde, tras que naciste, eso específicamente es exactamente la norma. Uh -huh. Exactamente la norma. Si, si ser gay, lesbiana, eh, transexual, también fuera parte de eh, transgénero, fuera, fuera parte de, de la norma, eso no existiera me entendés, pero por eso es tan importante la visibilidad, porque yo nunca, mira, no sé si has, si has visto ese, ese meme donde está un niño en la cama con su papá leyendo y está y hay un escudo, hay un escudo que de un arco iris, digamos que representa a la comunidad LGBT, ¿no ves? Uh -huh. Como que prote yo protejo a mi hijo, no sé qué. Uh -huh. Yo te voy a decir algo y les voy a decir, les voy a decir a todos como una, como una persona que es gay, no una persona que piensa Cómo serán los gays. Toda mi vida, en toda mi vida que ya he estado fuera del closet, nunca he conocido a una persona que me haya dicho que porque vio un beso de dos hombres o porque vio a dos mujeres agarrándose de la mano o porque vio en su calle una bandera del orgullo LGBT se volvió se volvió, se volvió parte de la comunidad. Nunca, ¿ya? Pero lo que sí sé es que la falta de visibilidad la falta de aceptación a este tema me dañó muchísimo toda mi vida, me hizo sentir que no era suficiente, me hizo sentir que no, no, no merecía el mismo amor, el mismo respeto y he tenido que trabajar todo eso ya de adulto para poder contrarrestar todo eso. Entonces, para mí la visibilidad realmente es siempre positiva, siempre positiva. Entonces, eso, o sea, y eso se los digo a todas las personas que dicen... Sí, pero mantener tu vida, tu vida privada. Pero qué, o sea, me estoy dando un beso con, con mi novio, así como hay otras personas que se dan un beso con, con su novia. ¿Cuál es, cuál es la diferencia? O sea, nací en un en un núcleo familiar totalmente entre comillas normal, no, con un papá, con un mamá, con una mamá. Nunca vi nada. Homosexual en mi vida y soy y soy gay y, y lo supe desde, desde, desde muy pequeño, digamos no. Entonces esa teoría de que no yo por los niños no lo voy a hacer muchas veces la gente se escuda en los niños y se escuda en la religión para para hacer para dar homofobia o transfobia, digamos. Pero la verdad es que ellos simplemente no lo aceptan. Tomando en cuenta toda esta larga conversación que hemos tenido, ¿por qué o sea, hace, hace ratito nos dijiste por qué. Pero qué tan fuerte tuvo que ser lo que te movió a volver aquí viviendo en un país donde. No tenía todo. O sea, donde eras completamente. Donde no tenías que estar aguantándote seguramente que 200. 200. 200, eh, ¿qué? 200 <laughs> en negación te estén diciendo un montón de cosas. Ah, ¿no? Claro. Negati negacionales. Los veo ahí. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que estaba en un lugar muy cómodo conmigo mismo, o sea, en un país donde realmente uh -huh. puedo estar en la calle agarrado de la mano, nadie nunca me va a decir nada, eh, donde estaba haciendo bastante dinero, donde tenía todas las comodidades, uh -huh. vivía sin propósito. Entonces cuando me pasó eso, para mí, primero y la verdad es que no sabía por qué me estaba volviendo a Bolivia. Solo sabía que necesitaba volver. Uh -huh. Y una vez acá me di cuenta de que yo tenía precisamente muchos traumas por, por sanar. O sea, no me había dado cuenta que cuando me fui de Bolivia a Estados Unidos había dejado, había, estaba escapando de muchas cosas, ¿no? Entonces volví, me enfrenté a todo y en el camino, naturalmente, artísticamente, comencé a, a escribir sobre, sobre, sobre lo que me estaba pasando. Y así fue como. Nació de viaje, digamos. Donde dice, uh -huh. la vida me ha enseñado que todo cambia siempre. Nada es suficiente. Uh -huh. Siento que corro sin saber la meta. Tanto respiro sin darme cuenta. Pero mi alma sigue creyendo que mi vida tiene un porqué. Uh -huh. Así que me voy de viaje para estar bien. Entonces, naturalmente comencé a escribir eso. Y así, así es como te digo, digamos, que todos estos traumas, ¿no? Todo el tema de... de de lo que sufrí con mi salud mental, de depresión, de ansiedad, eh, del ataque de pánico, se volvieron poco a poco en la razón de mi verdadero propósito ahora, ¿no? Que es devolver el, el poder a los demás. Es mm. hacerte dar cuenta que todo lo que estás buscando se encuentra dentro de vos. ¿Me entendés? O sea, ¿y cuántas veces la gente pasa toda su vida buscando? Cómo, cómo llenar ese vacío que tienen adentro. Y, y la vida, nos, o sea, nos enseñan en la sociedad que es a través del trabajo, que es a través de la belleza, que es a través del dinero, de la comodidad, de los likes, de, 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 de los seguidores. Pero todos sabemos, dejando a un lado nuestro ego, que más allá de todo eso, lo único que queremos es sentirnos pleno, uh -huh. ser sincero con nosotros mismos y sentirnos en paz, ¿no? Eh, entonces, cuando, venía, cuando vine a Bolivia, sin querer, queriendo, terminé, terminé en esto, ¿no? Hice una, una campaña a nivel nacional con UNICEF sobre salud mental con, de viaje y se, ahora se ha vuelto mi, mi, gran, mi, mi gran propósito. Uh -huh. Tengo dos... Cosas que quiero preguntarte antes de pasar a la siguiente etapa de la entrevista, que ya está más enfocado en, en, en Gamay y esta parte de tu carrera musical. Uh -huh. Una ah. es ¿qué tan duro fue el proceso para vos de salir del closet? Porque es. Perdón, es algo así. Creo que es media boluda mi pregunta, pero la voy a hacer igual. Porque no hay pregunta boluda sino yeah, boludo hombre, no que no pregunta. Le voy a decir a, la, a, a los de la comunidad LGBT que no te cancelen. <laughs> yeah. Si te portas bien. A ver, vamos a ver. No les tengo miedo. <laughs> Uy. Me, llevo, me llevo... Bueno, porque me llevo súper <laughs> bien con ellos. Ah, ¿Por qué le cuidado, voy a tener miedo? Cuidado. Uno no le tiene miedo a un amigo. Ah, bueno, Jamás. Está está a, a alguien que te quiere, vos no le tenés miedo. Ah, si no, no bien. te quiere. Cuidado, ¿no? Lo quiero mucho. Yeah. <laughs> Besos para todos. <risa> <risa> eh, ¿Es un hecho trascendental en la vida de, de, de una persona salir del closet? Me imagino. Para mí sí. Para muchas personas, tal vez de las nuevas generaciones que tienen papás que, que, son, que saben sobre el tema, digamos, tal vez no. no Porque no debería ser. No debería ser un salir del closet. ¿no? Uh -huh. O sea, eventualmente eh, tengo la esperanza de que un día eso no va a existir. Claro. Pero, ¿No? Pero sí, ahorita, o sea, personalmente para mí fue, o sea, cambio de mi vida totalmente, ¿no? Porque imagínate estar viviendo en un país bastante cerrado, ¿no? En una comunidad bastante religiosa, eh, estar 19 años, digamos, pensando que eso no es lo correcto, que, que, que tanto así que ni siquiera yo me lo aceptaba a mí mismo. Mm. Y eso pasa. Hay tantas personas que, que caminan, que. que que respiran todos los días, que lo saben internamente, pero no se los aceptan. Claro, no lo, lo pelean. Exacto. Entonces, y la gente se tiene que dar cuenta de cuando vos escoges una pareja. Imagínate de que yo no haya salido del closet y no me haya aceptado, y que de repente haya decidido estar con una mujer. Ahí estás hablando de que ahí no solamente te estás dañando a vos, pero la estás también dañando a esa mujer porque esa mujer nunca Va a poder ser amada de la manera que, que merece ser amada por vos. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces, y encima tenés hijos con esa mujer. Y encima tenés hijos, y encima los hijos les le le das los traumas, los hijos ven que no se ama. O sea, hay tantas cosas que por no ser sincero, se lleva a muchas desgracias, se podría decir. Sí, sí. Pero bueno, volviendo al, al tema de, de, de del closet, de salir del closet. Eh, yo estaba en Boston y de repente voy a, a. Me contratan para cantar en un restaurante. Ya estoy en la Universidad de Berkeley. Y me contratan. Y en eso conozco a un chico que simplemente me viene, se me viene y me dice: ¿Me puedo sacar una foto con vos? Y había sido uno de los chefs del restaurante. Nos sacamos fotos y comenzamos a hablar. Y él me dice: Sos súper guapo, no sé qué. Y yo, mira, ya tenía 20 y yo le digo ay gracias brother que yo no soy gay <laughs> que yo no soy gay yo no soy gay pero tengo amigos gay porque ya tenía un amigo que había salido del closet yeah, lo, yeah. lo cual me reclama me reclama muchísimo porque me dice yo pensé que te iba a decir que yo era gay que vos también me ibas a decir y no me dijiste porque yo a mi amigo le dije no te preocupes no pasa nada que te respeto me entendés? y ahora se hace la burla de mí <laughs> este pero bueno, lo conozco a este chico, negación total, pero le sigo hablando. Y eventualmente, después de un mes, lo invito a mi departamento en Boston a, a, que, a que me cocine. ¿Ya? Mm. Le dije, vení, haceme una comida. Hace, haceme una parrillada, bro. <risa> <risa> me digo oye, cocinemos algo, cocinemos ¿eh? algo, no, tomamos una cerveza. <laughs> Así fue. Entonces, me, o sea, fue un momento tan mágico para mí porque me acuerdo que llegó. Los dos estábamos nerviosos. Me hizo un risotto, ¿me acuerdo? Con hongo riquísimo. Eh, yo, yo llevé, yo, yo compré el vino. Él adivinó qué vino era y qué, y qué uva era, qué año era todo. Y, o sea, me sorprendió, ¿me entendés? Y de ahí nos sentamos y sentí por primera vez en mi vida. O sea, imagínate estar privado, digamos, de, de poder sentir esto realmente por 20 años. Ajá. Y de repente, digamos, a tus 20 años, por primera vez sentarte con alguien, uh -huh. fue como como si estuvieran las nubes, ¿me entendés? Y él hablaba de sus sueños, y en y ese momento, como que me comencé a, a enamorar de él. Y era como si estuviera en un, en un sueño, ¿no? Entonces salimos, nos besamos. Pasó lo que tuvo que pasar. Pasaron cosas. Y al día siguiente yo era como que. Ahí ¡Ay, te ay, hizo ay. algo más que risoto, amigo. <laughs> Oye, yo todo romántico, no miércoles. Ya no se puede con romántico. Para romper el hielo, amigo, para romper el hielo. Sí, bueno, y, y al día siguiente fue como que le dije, nunca he hecho esto. Ya había hecho cosas, digamos, con <laughs> Nunca he hecho esto. Este, perdón, no sé claro, qué, no sé claro. cuánto. Pero de ahí a los dos días nos volvimos a ver otra vez. Y otra vez interactuamos. Y desde ese día ya comenzamos a salir. Súper. Y me acuerdo el momento. O sea, yo hasta había escrito eh, en un libro donde decía: Pucha, te quiero, te amo, pero no puedo estar con vos porque no, no, lo, no lo veía posible. Ah, o sea, todavía, todavía. después de eso vos decías: No, no Dios, ¿qué estoy claro. haciendo? Ajá, exactamente. Era como que. No, no tenía sentido en mi vida, ¿me entendés? Decía, ¿cómo voy a tener novio? O sea, ¿qué es eso? No hay espacio Ajá. para esto en mi vida. Claro, o sea, ¿qué es eso? O sea, no va a salir nada de esto porque no se lo puedo presentar a mis padres, ni a mis amigos, o sea, a nadie, porque yo no lo había dicho a nadie. O sea, ni a mi mejor amigo que me había dicho que era gay, a nadie se lo había dicho. después puedes imaginar? Uh -huh. Y seguí saliendo con él y de repente les recé me acuerdo que recé, les recé a Dios. Y le dije, bueno Dios, le dije, yo voy a seguir en esto, lo voy a hacer a, a Brian, mi novio, y si en un año siento que ha sido la decisión correcta, voy a salir del closet y le voy a decir a mi familia. Así que le dije si quería ser mi novio, super escondidos al comienzo, eventualmente comenzaron a saber ciertos amigos, llegó el año. Justo pasó cuando fui al, al, al salar de Uyuni con Berkeley, hicimos el himno nacional de uh, Bolivia. Sí, una locura! Mis padres estaban súper felices, muy orgullosos de mí. Entonces ya había pasado el año, yo estaba acá con toda la delegación. Y dije, bueno, la lógica es que mis padres están muy orgullosos de mí en este momento. Entonces es el momento perfecto <laughs> para decirles algo malísimo. Que para, para vos era. No, mal, ajá, en, ese momento. en ese momento. ¿no? Para que se balancee un poco. Entonces, así. llega el momento, mi, eh, mi novio había comprado un vino para que le sirva a mis padres y a, agarré y les <laughs> el vino a, to, a mis padres y a mi hermana que estaba ahí. Seguramente querrán tomarse una copa. <laughs> sí. Este... Me pongo nervioso solo de pensarlo. Y me acuerdo que les dije, ¿no? Les dije, mirá, he conocido a un chico, no sé qué. Buah. Y mi padre era así. Mirándose el piso ya. Y mi madre, mi madre era así. ¿Ya? Entonces les digo, y mira cómo es, digamos, la percepción... Pero perdón, ahí les momento. dijiste, papá, mamá, soy gay. Así, soy en esas palabras... Y he conocido... No, no, no me salió. Te no cuenta. te salió. No ¿Cómo, salió. Cómo, cómo, le dije que no me gustaban las chicas. Eso Ay, le no me gustan las chicas. No me gustan las chicas. Y conocí a un chico. No me gustan las chicas, conocí a un chico. Y sabes la razón por la cual yo les, les quise decir en realidad era porque yo tenía una muy buena relación con mis padres. Uh -huh. Y mis padres, cuando yo estaba en la universidad, me preguntaban: ¿Y hay alguien en tu vida? ¿Alguna chica? Y yo, no, 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 nadie. Digamos, no. Yo trabajaba mucho y ellos sabían que trabajaba mucho. Y a ellos les preocupaba de que me veían solo. Y yo me moría de, de ganas de decirles que. Ya estabas con alguien. Que había encontrado. No solamente estaba con alguien, sino que estaba enamorado, que me sentía feliz, que me. O sea. ...que yo me estaba aceptando a mí mismo. Digamos uh -huh. que probablemente lo más grande de todo como lo veo ahora. Y no poder compartir eso con, con tus papás, digamos, que más tanto era, era lo que yo quería hacer. Entonces, por eso también se los dije. Y obviamente la reacción en su momento ahora, mis padres... ¿no? ¿Estaba tu novio con vos? No, no. No, no. <laughs> Ay, no. <laughs> no, no, no. en Estados Unidos. Ah, ya. Okay, ok, No tenías no. esa presión extra. No, entonces. imagínate. No, <risa> locos, <risa> no, no. <risa> Mal gay sería vos. <laughs> <laughs> sería mal gay. No, no tengo idea, ¿no? No tenés idea. <laughs> bueno. Bueno, pero entonces imagínate, y ahí okay. ya salió mi papá. Me acuerdo que mi papá, mira, de, de decirme que estaba tan orgulloso de mí, pasó de eso a decirme que estaba perdido. En cuestión de cinco minutos, estamos hablando. ¿no? Claro. Estás perdido. Como muchos, muchos padres piensan, ¿no? de que te vas a otro país y que te volvés, ¿no? Que te claro. volvés gay. Pero en realidad uno se va a otro país para descubrirse, ¿no? O sea, es parte... es parte del proceso. Entonces, eh, que, que por favor quédate acá, que veamos ayuda, todo esto, ah, bueno. ¿no? Y yo les dije que no. O sea, yo gracias a Dios ya lo tenía claro. Porque hay muchas personas que le dicen eso a sus padres y que sus padres le dicen eso y dicen... ...por el amor a sus padres nuevamente deciden no ser ellos y deciden tratar todas estas cosas y, y lastimarse ellos por el por lo que piensan sus papás, digamos, no uh -huh. o, o sus amigos o su entorno. Entonces, les dije eso, eh, me dijeron eso, me acuerdo que me dolió muchísimo, porque claro, a ver, es entendible. Si a mí me, sí, si sí, a mí, sí, sí, si a mí me, me, me costó 20 años poder llegar no a aceptarme a mí mismo como no. pienso que en 5 minutos tus padres lo van a entender así. Cuando eh. tus padres, claro, especialmente cuando tus padres tienen un, una visión de toda tu sí. vida, ya te ven con hijos. ya uh -huh. tienen hasta nombre, digamos, de tu hijo. Uh -huh. Entonces decirles eso es difícil. Entonces claro. ahora lo entiendo, pero en ese momento yo decía cómo no, si yo estoy tan feliz, cómo ellas no pueden estar feliz por mí. Y yo creo que sabes que hablando de salir del closet, ese es un tema tan chocante. O sea, una de las cosas más chocantes. Imagínate, vos lo decís con tanto amor, digamos, y con tanta aceptación hacia vos, un descubrimiento que te va a cambiar la vida para siempre, un momento de felicidad pero muchas veces para tus padres es el peor momento de su vida entonces imagínate no no muchas veces pasa eso en la vida cuando alguien te dice algo que está tan feliz y otro digamos que es totalmente lo opuesto y pero vos cuál era tu expectativa eh, porque eso es importante también porque puede ser un no, momento así super... yo sabía de que de que no, o sea de que no iba a ser ay sí qué bien digamos sabía que iba ya a sabíamos ser, que te, bien, había dicho. te imaginas no más bien me dijeron que no y yo de verdad o sea <laughs> Es que, ¿sabes que Las personas no quieren, no quieren verlo. ¿Algún amigo te dijo, ay, ya yo sabía? ¿Algún amigo gay? ¿O, o me daba cuenta? ¿O me habías dado alguna mm... pista? ¿Nadie? Mi mejor amigo, el que me dijo que era gay. Ajá. Obviamente, digamos, él, me, él cuando le dije fue como que, ay". <laughs> Al fin me... <laughs> y ahí me dijo, me dijo... Estúpido, yo pensé que me ibas a decir al mismo tiempo que yo te iba a decir. Claro que sí, Y luego decir te dije gusto. y me dijiste lo otro. Y fue como que. Y más bien a él yo lo hice sentir mal porque. O sea, imagínate, yo enclosetadísimo, puedes, puedes llegar a ser bastante homofóbico por nada más. Digamos, entonces él se sentía inseguro de que por ahí yo ya no quería ser su amigo. Claro, claro, claro. Pero no. ¿Sabes qué? Lo que sí quiero rescatar Dale. de este momento de, de salir del closet. Eh, fue de que a pesar de que esto todo eso pasó en mi sala y, y mis padres me dijeron cosas hirientes, yo obviamente con esa noticia sintieron, ellos sintieron de que yo también los herí, los decepcioné, ¿no? Porque no sabían nada al respecto. A pesar de todo eso me fui a, a dormir a, me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me acuerdo que estaba tex eh, mandando text con mi novio y le decía ay los no y me acuerdo que mi novio me dijo no. Hacerlo todo a través del amor. Vos seguí demostrándoles que el amor está más allá de absolutamente todo. Y ellos eventualmente van a entender, digamos, ¿no? Y justo estaba haciendo eso cuando suena mi puerta, ¿no? Y yo dije, o sea, ¿quién, ¿quién de mi familia quiere hablar conmigo en este momento? <laughs> sí, todos están, o sea, literal, mi madre en shock. De... O sea, ni mi hermana dijo nada en ese momento, digamos. <laughs> Ni siquiera ella, digamos, dijo nada, ¿no? Entonces, realmente me, me sentía solo, 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 pero estaba con pareja. Uh -huh. Muchas personas salen cuando ya tienen pareja por nada más porque al menos tienen una persona que lo... En que apoyarse. Sí. Entonces suena la puerta y yo digo, ¿quién es? Abro y era mi papá. Tu papá. Y agarró a mi papá, me miró y lo único que me dijo fue... No te preocupes, hijito. Todo va a estar bien. Y me dio un abrazo. Y eso para mí fue una muestra de que el amor va más allá. Mi papá en ese momento pensaba mil cosas, ¿no? No estaba de acuerdo en lo absoluto. Pero aún así me hizo saber de que su amor estaba ahí. Y eso fue súper importante para mí. Claro. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me sentí aliviado. O sea, lo, lo que los papás a veces no se dan cuenta es que nosotros... Ellos son la voz de nuestra verdad por tantos años. Lo que ellos nos dicen es lo que es, uh -huh. es lo que está correcto. Entonces tiene una responsabilidad tan grande, ¿no? Y hasta el día de hoy, cuando mi papá o mi mamá me dicen te amo, o me dicen buen trabajo, o cuando me dicen qué increíble estuvo tu espectáculo, vale mil veces más. O sea, y no puedo despreciar a los demás, pero vale mil veces más que cuando te lo dicen otras personas. Y así, igual, de esa misma manera, cuando te dicen que no sos suficiente, que sos un inútil, que no valés para nada, que sos un idiota, que sos un estúpido, de esa misma manera, así como positivamente puede afectarte, negativamente puede afectarte muchísimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí ese momento fue un momento de. ¿Y en de, esa hora, de según tu papi, descansaste? O sea, ¿qué sentiste? Sentí amor. A pesar que después, por seis meses, no me habló. <laughs> Pero. Pero te di un abrazo antes y sí. Y cómo fue ese proceso con tu papá de cómo es la perdón mejor para no meterme en detalles de tu familia. ¿Cómo, ¿Cómo es ahora la relación? Increíble. No ahora o sea hasta mi padre me dice estás saliendo con alguien digamos eh, eventualmente. Ahora, ahora sí ya le puedes contar libremente. Sí. No ahora sabes que... el risotto yeah. que hace. Ay, no. <laughs> no 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 tampoco sí. <laughs> Todo tiene su límite. No, pero ahora, o sea, con mis padres eh, llevo a novio. No tengo novio ahorita, pero he llevado novios a la casa, en realidad. En su momento, digamos, cuando estaba con Brian... que fue la relación más larga que he tenido, vino a Bolivia, fuimos, viajamos a Sucre, conocí a mis abuelos. O sea, ahora es. ¿Qué dijeron tus abuelitos? Sabes que nunca hemos hablado directamente sobre el tema. Ah, ya. Yeah, pero fue ellos como un saben. Amigo. No, ellos saben. Uh -huh. Ellos saben y cuando vino él lo trataron increíble. O sea, y ahí eso es lo que te digo. O sea, el amor va mucho más allá que, que, que uh -huh. cualquier cosa. Uh -huh. eh, entonces lo trataron increíble y, y ahora la, ni siquiera hablamos al respecto. O sea, ni siquiera es un tema ahora, ¿me entendés? Uh -huh. Es como que es un tema cuando voy y doy entrevistas. <laughs> Pero no es un tema cuando... Pero ya... no es un tema en mi familia. Ajá. Es como que algo que ya pasó, ellos entienden exactamente la persona que soy, saben que soy el mismo chico, saben que tengo los mismos valores, uh -huh. eh, saben que, que soy una buena persona y eso es lo más importante. ¿Te gustaría que llegue algún momento en el que ya no sea un tema en una entrevista? Hoy lo estaba hablando con una amiga, te cuento. Y... Y ella me dice, ¿por qué, les ¿por qué entonces no le decís de que ya no te, ya no te pregunten? Uh -huh. Y yo le digo, porque yo sabía exactamente en lo que me estaba metiendo al momento que lo hice público. Uh -huh. Y lo hice público porque a pesar de que tal vez, como te digo, tengo un privilegio muy grande y, y podría vivirlo privadamente muy tranquilo, pero sé de que existen miles de personas en Bolivia, digamos, en este momento. Que no pueden llegar a, a vivir su máximo potencial uh -huh. porque internamente son parte de la comunidad LGBT y no son aceptados. Entonces, para mí es muy importante dar visibilidad. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, obviamente quisiera en, en algún momento dejar de hablar de mi sexualidad porque para mí ya es como que uh -huh. pan comido, uh -huh. pero entiendo de que a través de mi experiencia y de mis palabras hay muchas personas que si realmente querés escuchar podés escuchar y aprender, ¿no? Tal vez si, si realmente querés entender uh -huh. lo vas a hacer a través de lo que de lo que tenga que decir. Y eso para mí es muy importante. Sí. Entonces, por eso dejo de que de que hables de todo menos de los tríos. Yeah. <laughs> yo, sabes que yo más bien este te agradezco que lo hablé y y ojalá lo sigas hablando que entiendo que puede ser un poco cansador muchas veces hablar de mismas cosas pero justamente por lo que vos decís por la visibilidad porque por ahí cuántos chicos que están en conflicto con ellos mismos teniendo las peores ideas ideas suicidas ideas de lo que fuera te ven y dicen mierda no, 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 no estoy solo no 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 soy, no soy el único que le está pasando esto eh, y salvas una vida o, y a cuánta gente también que es... Que, que, que somos muy ignorantes de tantas cosas eh, porque no somos gays, ¿me entendés? Y porque como vos dijiste, tendrías que serlo para entenderlo. También nos desburramos un montón escuchando desde tu experiencia. Así que ojalá tengas paciencia todavía para, sí, para, no la tengo. para como vos dijiste, desde tu privilegio, que, que también me pareció increíble escucharte decir eso. Eh, Seguir dándole visibilidad ¿no? a, la, a tu comunidad. No, para mí es, es algo demasiado importante y por eso lo hago. Y la verdad, es que artísticamente me ha afectado porque hay muchas personas que, que, que eso para, los para de ir a escuchar mi música. O ¿Vos sea, decís que te han, de, te han dejado de contratar? Por el, cuando no sé si he dejado de, de contratar, pero por ejemplo, en temas de redes sociales lo, lo, puedo, lo puedo ver. ¿Cómo las personas.? ...para las personas que sea... ...que yo sea de la comunidad LGBT... ...es un impedimento... ...para que ellos puedan llegar a mi música... ...porque sienten de que... ...si soy parte de la comunidad LGBT... ...entonces no tengo valores... ...y la música que hago no vale... ...pero las personas... ...o sea, si, si yo pudiera decirle algo... ...a las personas, digamos... ...que a veces me tiran hate... ...y que, y que piensan que tal vez soy una persona... ...inmoral por nada más... ...es que ahora que soy parte de la comunidad LGBT, que en realidad siempre lo fui, pero ahora me acepto exactamente como soy. Soy una persona mucho más íntegra y una mejor persona de lo que era hace 15 años, ¿no? Y quisiera decirles de que si escucharan mi música, pudieran entender de que mi música es mucho, mucho más poderosa que, que cualquier otra cosa, ¿no? Que realmente mi música es... Mi razón de existir y, y lo que sale dentro de mí, realmente siento que, que ayuda a los demás y que está ayudando a los demás. O sea, tengo muchas personas que en mis conciertos uh -huh. vienen y me abrazan y me, digan, y me dicen: No sabes cómo esa canción de viaje me ha ayudado a, a, a sanar muchas cosas. No sabes cómo me encanta encontrándome. No sabes, la escucho todos los días, la escucho en las mañanas. Me da mucho, me da mucho amor, me da mucha paz. Entonces, eso es lo único. O sea, yo, yo soy muy feliz y abierto de, de hablar sobre el tema LGBT y siempre lo voy a hablar, pero quiero que sepan que, que más allá de ser un hombre gay, más allá de ser un artista, más allá de, no sé, de ser un ciudadano, digamos, soy una persona como todos que tienen sentimientos y soy una persona que está muy alegre de haber encontrado este propósito de... de ...de compartir este tipo de música que, que... ayuda a despertar a los demás. Vi que te gritaron algo una vez... ...mientras grababas tu video. <laughs> feo. Marica. ¿Sabes qué? Puta, me voy a meter en otro problema. Puta. Pero lo tengo que decir, amigo. Ya porque ver, si ver. no me voy a sentir mal con vos... ...y... ...y, y, y, con, y con todos los que están viendo. Me enferma... ...que al, a mi amigo gay... ...le digan marica. Una cosa es ser marica... Y otra cosa es ser gay. Ay, Para bien. mí son cosas completamente diferentes. Sí. Marica, el que le pega a su mujer. Una cosa es ser cobarde, eso es ser cobarde. Marica, el que no paga las pensiones de su hijo. Eso es ser marica. Sí. Ser gay es otra cosa. Sí, mira, yo. ¿Coincidí? Yo te cuento que sí coincido, pero no, no toda la comunidad lo ve así. Sí. Sí. O sea, todo depende cómo lo decís. Puedes decir marica de una manera despectiva no, pero por ejemplo dentro de la comunidad yo tengo mi mejor amigo dice orgulloso de ser marica, uh -huh. ¿me entendés? Porque ha transformado esa palabra, y algo sea, para él, ¿no? Ha transformado esa palabra de insulto en orgullo, uh -huh. ¿me entendés? O sea en algo que escuchó muchos años de su vida que era terrible en algo que se siente orgulloso y que ahora es algo positivo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay personas dentro de la comunidad que sienten eso, pero obviamente cuando lo escuchas, cuando te gritan en la calle cuando alguien te está insultando y te dice marica de mierda, digamos es como mm. que sabes de que no no están apreciando el orgullo, ¿sí? Claro, <laughs> no, entonces claro, no que te están apoyando, digamos. ¿no? Pero y esto es una algo totalmente personal. Yo igual lo siento exactamente como vos. O sea, yo no me gusta la palabra marica porque la siento y tal vez es porque desde muy pequeño fue una manera despectiva. Entonces ahora la siento despectiva. No, no la he transformado como otro amigo. Y sí, o sea, para mí cuando dicen marica, digamos, es justamente el cobarde. Uh -huh. Y no sabes las bolas que se necesita para ser gay. Total, total. O sea, especialmente en un país, en un país donde todavía están cerrados. O sea, ser parte de la comunidad LGBT uh -huh. y decirlo con orgullo requiere mucha fuerza, mucha fuerza, uh -huh. mucho amor. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. O sea, no saben la fuerza que tiene la comunidad LGBT, lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando y lo que sin importar nada van a seguir luchando hasta que podamos tener los derechos que, que, que merecemos. ¿Cuál es tu canción favorita de todas las que has hecho? Eh, te cuento que de viaje. De viaje es mi canción favorita. O sea... De viaje. ¿En qué momento la escribiste? Comencé a escribirla. Después de tu ataque de pánico, que fue lo que me contaste, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿Viste cómo te presté atención? Sí. Comencé a escribirla en el peor momento y la terminé aquí en Bolivia, donde ya había decidido ir en contra de mis miedos, donde había decidido ser yo en, en plenitud y es por eso que esa canción es tan poderosa, ¿no? Porque yo hasta siento que esa canción no la escribí yo. Cómo fue el proceso de escribirla. Es, 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 es ¿Cómo más, fue? Esta canción es más grande que yo. Ya. ¿Entendés? Y eso me pasa a veces. Tengo unas canciones nuevas que no he sacado y tengo una amiga que es bastante espiritual. Perdón. Y mi amiga me dice esta canción, o sea, tiene demasiado, demasiada sabiduría. Y yo la escucho, digamos, y la vuelvo a tocar. Y no es, un, no es el lugar donde yo estoy en este momento. Yo no, yo no todavía no he llegado a hacer esa canción. Uh -huh. Entonces, yo siento que a veces simplemente soy un instrumento de, de algo mucho más grande en el universo que está pasando en este momento, que donde saco canciones, digamos, para, para justamente hacer sentir a, a las personas que, y hacerles saber de que son suficientes y, como te digo, despertar, digamos, despertar tu verdadera esencia. O sea, uh -huh. de eso se trata y no yo eso trata Gamay y Gamay tiene música nueva ahí lista para salir artísima te cuento cuántas ¿Cuánta? ha estado álbum viene álbum yo creo que sí si me da la plata álbum. sí <laughs> claro sí cuesta es. muy caro cuesta 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 producir pero mínimo un EP que es un álbum corto pero claro. si no tengo alrededor de 10 canciones nuevas uh -huh. tres que ya estoy produciendo actualmente que una la estoy produciendo en Argentina otra la estoy produciendo acá y otra la estoy produciendo, bueno, el productor ahorita creo que está en Francia. En Francia. Entonces estoy activamente trabajando en tres. Uh -huh. ¿Cuál es la mejor manera que tiene la gente para apoyarte más allá de consumir tu, tu, tu música? O sea, en realidad sería, me encantaría que las personas me puedan escuchar al vivo. Porque, o sea, con confianza y no por creerme más que absolutamente nadie. Uh -huh. Pero con confianza puedo decir de que... Mi mejor faceta es cuando estoy al vivo. O sea, conecto muy bien con las personas, canto bien. <laughs> no uso autotune. Tú si eres un bozarrón. Canto bien, no utilizo Ay, ¿Hay gente más o menos tu mismo género musical que usa arreglitos ahí, autotune? O sea, al vivo. Ajá. Yeah. <laughs> Somos. No, te voy a decir algo, es que en realidad el autotune, antes se lo veía como que para personas que no sabían cantar. Yeah. ¿sabes? Ahora el autotune es parte de una compresión que se le hace a la voz, uh -huh. que de alguna u otra manera está en todas las canciones pop ahorita. Ya, sí, 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 total. Sí, lo he visto, está en todo Entonces loco. el autotune ya no es algo para sentirse mal, mal al respecto. Claro, pero vos dijiste no se autotune. Sí, pero tal vez voy a usar. <laughs> ¿Sabes por qué? Porque todos los conciertos de... de o sea, ahorita los mejores conciertos, todos los, los artistas utilizan... No es que te van a tunear la voz y va a ser 100% electrónica. Pero utilizan algo que está dentro de, de, del programa de autotune para comprimir la voz. Para que vos, que estás acostumbrado a escuchar la radio al momento de que yo cante al vivo, también tenga una similitud. Yeah. Porque vos sabes de que nosotros estamos, nos acostumbramos a, a lo familiar. Entonces, imagínate una canción que vos te encanta y después la escuchás al vivo de... y automáticamente vas a decir no es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque la, la voz no está comprimida. Entonces te ayuda a comprimir la voz de una manera que, uh -huh. que tu oído va a estar más. Aquí me están diciendo que sí, ¿viste? Sí. ¿Y, y cuándo podemos esperar tu música? ¿Cuándo crees, o sea, para la gente bueno, que, primero, que sí está viendo esta entrevista para, para consumirla? Bueno, esto va a salir antes de la feria, ¿no? Eh, sí. Ah, sí, ya, tal sí. ¿Este domingo? Ah, ya, este domingo. Bueno, primero, de que voy a estar en el escenario principal. ¿De la feria? El sábado 30 a las 9.45 de la noche. Que se, vayan, que se vayan de Lila. Que se vayan de Lila. No hablamos del color ¿Has Lila. Visto? ¿Has visto ¿Cómo, que, se vayan lila. ¿Cómo? que se vayan de Lila. Que se vayan de Lila. Al concierto. Que se vayan de Lila. Que se vayan de Lila y que me vayan a ver al vivo. Tengo un show muy bonito. Tengo coristas, bailarinas. Tengo músicos increíbles. He desarrollado junto a un capo, un ingeniero visual, eh, visuales 3D en mis conciertos. Entonces es mucho, mucho de lo visual. Tengo un, un jaguar gigante que dice, dice hola y da la bienvenida a, 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 <laughs> ¿Qué a top, todo. Que top, que top. Entonces he estado creciendo muchísimo y estoy bastante feliz con, con lo que estamos creando. Así que los invito primero a, a verme al vivo en la feria. Uh -huh. Voy a estar en diferentes lugares igual, pero la la más grande va a ser el sábado. que dice sábado 30 Chau 30. De, de septiembre. De septiembre. A las 9 y 45. ¡Belleza! ¡Qué locura! Te deseo lo mejor amigo en esa. Hay un momento más de esta entrevista antes que nos despidamos. Que es el momento de dar las gracias. Porque pocas veces tenemos la oportunidad de dar las gracias. Entonces... Pero, o sea, ¿Vos, sabes, vos ¿eh? crees en la ¿Ah? manifestación? Total. Total. Bueno, yo te cuento de que me levanto todos los días. Y tengo, o sea, he escrito es como una oración, digamos. Como una afirmación. Ajá. Una afirmación donde primero doy las gracias de todo lo que tengo. Uh -huh. Y luego voy Voy como que visualizando y diciendo, me siento de esta manera. Estoy bien, estoy sano mental, físicamente. Eh, luego voy a la parte de, de mi parte artística y termino diciéndome que soy pleno y lo tengo todo en este momento. Uh -huh. digamos. Entonces. Sí, doy las gracias. Bien, no, no, es, es que es, es así, mira, ahí está la cámara, yo no voy a intervenir en esta parte, pero de qué se trata, de que le las gracias por ahí a alguien al quien no tuviste la oportunidad de dársela y que haya sido importante para vos. Este me quieres hacer llorar. No. Sí. Ya te hubiera hecho otras preguntas. Gracias. Gracias. Este pero sí, mal, para, para que puedas dar las gracias a alguien que haya sido importante para vos que por ahí no se las pudiste dar a tiempo para que le puedas dar las gracias a, a quien haya sido verdaderamente importante para vos y no hayas tenido la oportunidad de agradecerle quizás públicamente también, así que ahí está. Uy no, es que hay tantas personas por agradecer eh, dije no, quiero agradecerme a mí mismo <laughs> Snoop -dop. tan, tan, tan. <laughs> eh escucha, tengo tantas personas que agradecer Creo de que soy una persona muy bendecida y eso agradezco muchísimo porque en cada lugar de mi vida me he topado con, con ángeles prácticamente. Desde quienes son mis papás, quienes son mis hermanos, quienes son mis amigos, las personas que me han ayudado a levantarme cuando estuve en Estados Unidos. Tengo amigos increíbles y las gracias quiero dárselas en realidad a, a todos ellos, a, a Dios que está... En mando de todo, o sea, para mí, Dios está, como te decía, en, en, todo, en todos los, los rincones vivientes de la vida. Entonces, Dios está en mis padres, Dios está en mis amigos, Dios está dentro de mí y todos estamos conectados. Y siento de que a veces somos muy malos con, con nuestro prójimo y nos olvidamos de que nuestro prójimo igual tiene un pedacito, un pedacito de Dios. Y un pedacito de, de, de nosotros. Entonces todos estamos conectados en sí. Eh, y bueno, y gracias también a vos por permitirme estar acá eh, en una plataforma tan importante que yo decía, hoy, otra semana que no me invitan. <laughs> otra semana. Ay, acabó, acabó el, el, yo, la primera temporada, dije. Desde la primera temporada tenía ganas mm. de invitarte. Eso me hizo. No, Estás acostumbrado a que te mientan, ¿no? no. <laughs> No, amigo, ¿sabes Todo que se apaga, como... se apaga esta cámara y podríamos charlar, te digo? Es verdad. Me quedé con un montón de cosas que no dije por... Ya después te voy a contar la verdad eh, de... detrás de cámara. De... <laughs> la verdad, esto no fue a, Amigo, escúchame. Última pregunta y ya te dejo que te vayas. Última pregunta. Ya me opí. <laughs> te dejo ir a orinar. Es que Última pregunta agua. y te dejo que te vayas. ¿Qué quisieras que Luis de 75 años... Si pudiera viajar en el tiempo, te diga ahora. ¿Qué quisiera? Que, que le siga te... metiendo, te cuento. Que le siga metiendo, que no tenga miedo, que lo que tengo adentro vale muchísimo para, para compartirlo, vale la pena compartirlo. ¿Qué quisiera que te diga? Te... Esta es otra pregunta, mira, que se me acaba de cruzar por la cabeza, pero eh, hay muchas... Eh... Familias gay que deciden tener familia, o sea, adoptar... Uh -huh. te, lo, te, se te ha pasado por la vez sí. algún momento? En realidad... ¿Te gustaría ser papá? O sea, yo, yo estuve casi a punto de casarme. Ajá. O sea, y me iba a casar, iba a tener mi casita y íbamos a tener hijos, digamos. Me encantaría ser papá. Pero antes de ser papá tengo que seguir trabajando en mí mismo sí, sí. para asegurarme de que yo esté listo emocionalmente para poder tener un hijo en el mundo, para... No pasarle traumas, no pasarle inseguridades y para albergarlo de, de la manera que, que ese hijo, hija o hija se merece. <laughs> y se, mira. se merece. Eh, la verdad que a mí me encantaría. Y sabes que yo antes de despedirme quiero decir esto que lo vi por ahí. Me he dado cuenta que perseguir algo realmente no, no funciona. Muchas veces es como que perseguimos y trabajamos y lo queremos tanto y nunca llega, ¿no? Y es porque imagínate una mariposa, ¿no? Y una mariposa, ¿qué tan difícil es agarrar una mariposa? Súper difícil, ¿no? Pero si vos en vez de perseguir a esa mariposa te concentrarías en regar tu jardín, en que tu jardín tenga plantas, flores, imagínate cuántas mariposas vendrían a tu vida. Entonces algo que he descubierto, que quiero compartir con todos ustedes, es exactamente eso. Que se trata de trabajar dentro de cada uno para conseguir todo lo que queremos. Esa es la única manera de, de realmente conseguir no solamente lo que queremos, sino que lo que necesitamos. Es una experiencia y un aprendizaje que, que he descubierto hace un tiempo, que estoy llevando a cabo y que me está funcionando muy bien. Así que para las personas que... Que deseen hacerlo también. Cultiven sus jardines jóvenes. Así es. Señoras y señores, con nosotros tuvo Gamay. Uh -huh. Un fuerte aplauso. Gracias. gracias, Luisito. Déjame que ahora me, me despido de toda la sí, gente. Gracias, gracias por quedarse hasta este momento. Se pasó una hora y media volando de charla. ¿No te... Increíble, ¿no? ¿Hora una hora y media? y media. Sí, hora y media de charla y un poquito más. Oh, eh, así bien. que muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto de la entrevista. Espero no haber ofendido sensibilidades. Ya saben. Eh, todo lo que digo aquí representa mi opinión Y nada más que mi opinión Así que gracias a todos ustedes Espero que dejen su me gusta, su me enoja, su me divierte Todo lo que quieran Suscríbanse al canal, gracias por apoyarnos Y escuchen mucho de la música de Gamay Chau, será hasta la próxima